muchas gracias a los compañeros de la Fundación Alameda por la invitación. A mí me gustaría hablar un rato sobre un par de cosas que les voy a decir, y después la idea es que entiendo que tengamos una conversación más de ida y vuelta. Esto es una escuela, entiendo, sobre formación política sobre el socialismo, ¿no? Yo creo que esa es una buena manera de partir preguntándose sobre socialismo. Porque el socialismo no es una teoría, o no es solo una teoría, ¿no? Es una idea que pretende ser puesta políticamente en la realidad, es decir, pretende ser realizada. No es solamente una explicación, es también un llamado a la acción. Y como es un llamado a la acción, entonces no tiene que ser entendida o evaluada solo como si fuera una teoría, como si fuera una idea en busca de la corrección, la consistencia, etc. Es una idea que necesita ser interpelada por lo que va ocurriendo en el mundo, porque necesita desplegarse en el mundo, y entonces la manera en que el mundo es, ¿no?, cómo son las cosas y cómo van cambiando las cosas, no deja intacta la manera en que una idea como la socialista se despliega. Entonces yo creo que una pregunta interesante para comenzar esta reflexión es cómo uno puede entender esa idea hoy día, dadas las características del mundo en que nosotros vivimos hoy día, que no son las características, algunas de ellas por lo menos, del mundo en que se pensaba, en que se pensaron algunos elementos importantes de la tradición socialista. Y yo creo que hay mucho que decir, y podremos conversar más si a ustedes les interesa después a eso, pero a mí me gustaría destacar una cosa, una diferencia en la manera en que yo creo que tenía, por hipótesis, sentido pensar el socialismo en el pasado, y que ya no tiene sentido pensar el socialismo en el presente. Porque el mundo cambió. Yo creo que el socialismo en el pasado se pensaba como un punto de llegada conocido. Es decir, como era una forma de organización de la vida, la sociedad, etc., que era que se conocía en cuanto a sus características generales. Alguna vez yo le escuché al profesor Carlos Pérez decir que él podía describir cómo era la sociedad comunista hasta sus características administrativas. Y lo digo porque esa es la idea, ¿no? O sea, uno podría decirle, mire, así va a ser. Y claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia entre donde estamos nosotros y eso? Bueno, que nos falta el poder para mover la sociedad desde aquí hasta allá. Pero sabemos hacia dónde queremos ir, sabemos cuál es la alternativa que ha de reemplazar a esta forma de vida o este modo de producción, a esta sociedad capitalista, y nos falta construir el poder político necesario para poder movernos del punto A, donde estamos, al punto B, donde queremos ir. Yo no quiero criticar eso, no quiero decir eso fue un error, no. O sea, yo creo que hay harto que decir respecto de esa manera de entender la acción política. Entre otras cosas, yo diría, el problema más grave al cual se enfrenta, bueno, fue el problema al cual se enfrentó, o que se suscitó mucha discusión durante la Unidad Popular, que eso hace que la acción política sea una acción puramente instrumental. Entonces, que no haya ningún contenido en la forma como se hacen las cosas, ¿no? Durante la discusión que rodeó a toda la experiencia de la Unidad Popular, la pregunta era sobre si eran válidas todas las formas de lucha, ¿no? Si todos los medios para avanzar hacia ese punto que conocíamos, bueno, si son todos iguales. Y la respuesta es que si se trata de llegar del punto A al punto B, todo lo que sea apto para movernos desde A hasta B, en principio califica. Y habrá que ver qué es lo más eficaz. Y claro, eso, el problema que tiene eso es que eso hace que no haya compromiso con formas específicas de acción política, ¿no? O sea, no hay nada específico, por ejemplo, en las formas democráticas. Es simplemente, digamos, desde esta óptica, lo que uno debería decir. Y de hecho, la manera en que se defendía la vía chilena en la discusión contemporánea, en alguna parte de las discusiones contemporáneas, era precisamente negando que el hecho de que fuera una vía, entre comillas, institucional, tuviera algún contenido. Se defendía, por lo menos en parte de esa discusión, diciendo, mire, lo que pasa es que en Chile la vía institucional es una vía más apta que la vía revolucionaria, pero no hay ningún contenido en el mecanismo o las vías que estamos utilizando para llegar al socialismo. Lo que importa es el punto de llegada.
Entonces, no nos quedemos, compañeros, enredados en la discusión sobre si esta vía es una vía adecuada o no. Tengamos fija la mirada puesta, tengamos puesta la mirada en el punto de llegada y caminemos hacia allá. Y cuando, la implicación obvia es, en principio, de esta manera de pensar las cosas, cuando esta vía se revele insuficiente, ineficaz, inadecuada, bueno, nos cambiaremos. No hay ninguna razón, noten ustedes, no hay ninguna razón para preferir una vía sobre otra, más que la aptitud instrumental de esa vía para llevarnos del modo más adecuado a donde queremos llegar. Yo creo que ese es un problema, y ese siempre fue un problema para la izquierda, y bueno, eso tiene que ver también con lo que llevó a que donde se realizó de modo, se intentó realizar esta idea, o el socialismo en este sentido, bueno, en general, no fueron sociedades que terminaran convertidas en paraísos o en espacios de libertad, o mayores espacios de libertad, sino precisamente al contrario. O sea, yo creo que ahí hay una discusión importante sobre la manera en que se entiende la acción política en el contexto de un proyecto político transformador. Porque la idea de un proyecto político transformador es que hay un punto de llegada, y la pregunta es cómo poder entender que hay un punto de llegada distinto del actual que no devalúa las formas de acción política a cuestiones puramente instrumentales. Porque yo diría que ese es el aprendizaje, para bien o para mal, yo diría más para bien en alguna dimensión, eso es parte del aprendizaje que nosotros tuvimos durante la dictadura, que en algún sentido, y esto por supuesto hay que calificarlo, etcétera, pero en algún sentido ciertas formas institucionales democráticas tienen valor, no son puramente instrumentales. Lo cual por supuesto no significa negar que la democracia burguesa es una democracia limitada, todo eso tiene su lugar, pero hay una cuestión importante en las formas democráticas. Entre otras cosas, porque la experiencia enseña que sin esas formas es harto común, y esto solo lo presento ahora porque no quiero entrar derechamente, lo podemos discutir después. La experiencia enseña que sin esas formas es bien común que lo que se termina construyendo no es el socialismo, sino algo muchísimo, algo harto peor, ¿no? Y entonces, claro, hay una cuestión de adecuación. Pero en todo caso, yo les decía, esa no es la cuestión que a mí más me interesa. O sea, yo creo que hay una pregunta a la cual no quiero ir derechamente ahora, sobre si se puede pensar el socialismo como un punto de llegada y qué significa eso para las formas actuales de acción política, etcétera, pero no ese es el punto. Porque la pregunta es, si no se piensa como una forma de un punto de llegada, ¿cómo pensarlo? ¿Y por qué hoy día no podríamos pensarla como un punto de llegada? Yo diría, bueno, en parte por este aprendizaje, ¿no? De que no podemos entender nuestra acción política como una acción puramente instrumental. Entonces, no puede ser solo un punto de llegada. Si es verdad esta observación que yo les ofrecía como generalización, de que si no se hace, o sea, si se hace con displicencia o desprecio a las formas tradicionales democráticas, lo que termina construyéndose, como hemos podido ver en tantos casos, no es el socialismo, sino algo mucho peor. Entonces, eso sugiere algo interesante. Y es que la forma en que se hacen las cosas anticipa las cosas que se hacen, ¿no? O sea, precisamente que todo esto que usted... Esto es divertido, porque esta es una idea que aparece una y otra vez cuando alguien trata de dárselas como de más... De que está un poquito más arriba que el resto, ¿no? Mira alrededor y dice, pero compañeros... Y digo, no compañeros, en realidad. Digo, pero fíjense, a propósito de la nueva constitución, a propósito de la elección del candidato, a propósito de todas estas cosas. Hemos estado mucho tiempo discutiendo sobre mecanismos y en realidad lo que tenemos que hacer es discutir sobre contenidos. Hemos estado mucho tiempo discutiendo sobre el mecanismo de cambio constitucional, pero no hemos discutido nada sobre los contenidos de la nueva constitución. Hemos estado mucho tiempo discutiendo sobre los mecanismos para elegir el candidato, pero no hemos discutido cuál es el proyecto político, compañeros, etc. Es bien común esto, ¿no? Que la política se queda en mecanismos, o la discusión se concentra en mecanismos, y cuando pasa eso nunca falta el que aparece y dice, pero los mecanismos son formas. Son, ¿ve ustedes? Son instrumentos. Y lo que importa no son los instrumentos, porque eso, lo que importa más que el camino, ¿cómo vamos a discutir qué camino vamos a seguir si no discutimos antes a dónde queremos llegar? Si los mecanismos son instrumentos, parece especialmente absurdo y especialmente irracional discutir mecanismos antes de discutir puntos de llegada. Y yo creo que el que discute mecanismos tiene toda la razón, y el que dice esto de que no hay que discutir tanto los mecanismos porque son solo mecanismos, no entiende la política. No entiende que la política es acerca de, entre comillas, yo no creo que sea la mejor palabra, pero es la palabra que se ha usado, mecanismos. Es acerca de cómo hacer las cosas. Porque
políticamente hablando, no se puede distinguir cómo se hacen las cosas de qué cosas se hacen. Yo creo que esa es la enseñanza fundamental. O sea, ese es el punto fundamental. Y por eso, porque no se puede distinguir cómo se hacen las cosas de qué cosas se hacen, una idea de una sociedad más plenamente democrática no puede construirse de modos antidemocráticos. Y este no es un no puede moral. Yo no estoy diciendo, eso lo podremos decir, cada uno podrá pensarlo, además. Yo no estoy diciendo que es inmoral por incoherente pretender construir una sociedad democrática sin democracia. Yo diría, en términos fácticos, la cuestión será, habrá que verla. El punto no es moral. El punto es que políticamente lo que uno construye se va anticipando en la forma en que se construye. Y entonces la pregunta es menos cuál es el punto de llegada que cuál es la dirección en que queremos movernos. ¿Y cómo queremos movernos? Y entonces yo plantearía, y creo que eso, o sea, yo estaría dispuesto a defender esto como una especie, como por así decirlo, de teoría general del socialismo, pero también en una versión más reducida, sin esa pretensión, como una cuestión de cómo pensar el socialismo en un mundo en que es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, que es nuestro mundo. ¿No? Ojo, esto no quiere decir que el capitalismo no se vaya a acabar, quiere decir que es más fácil pensar que se acaba el mundo, y el mundo está como en plan de acabarse. O sea, creo yo que hay una creciente conciencia, y esto es parte de los datos que tenemos que tomar en cuenta nosotros, hay una creciente conciencia de que el capitalismo en su fase neoliberal está llevando el mundo a un punto de no retorno, ¿no? Y entonces hay una creciente búsqueda de formas alternativas. Pero claro, como es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, esas formas alternativas hasta ahora no han surgido. Quien ha sido más hábil para interpretar ese como sentido que está en nuestra época de que el modo neoliberal está llevando a una situación insostenible, quien ha sido más hábil para interpretar eso ha sido la peor derecha que la izquierda. La izquierda no tiene nada que decir, o no ha tenido nada que decir, pero la derecha, y la peor derecha, la derecha xenófoba, la derecha fascista, la derecha de Trump, esa derecha ha sido capaz de conectar con esta sensación de que el mundo neoliberal es un mundo en que hay unos pocos que son ganadores y unos muchos que son perdedores, y los perdedores pierden big time y los ganadores ganan también. Y que entonces que hay que atender a los perdedores, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está detrás de muchas de estas cosas que están pasando. Y claro, están pasando desde leído que sea este fenómeno, como les decía, desde la derecha, leído por Marine Le Pen, leído por Trump, leído por Brexit y el UKIP, el partido nacionalista británico. Claro, ellos tienen un discurso. La izquierda yo creo que no tiene un discurso. La izquierda todavía no es capaz de la izquierda está, creo yo, en un momento interesante, en un momento en que constata que la tercera vía fue una vía infructuosa, fue renuncia. La tercera vía era la idea de que, ante el hecho de que es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo, la izquierda lo que tenía que hacer era dedicarse a humanizar el neoliberalismo. Eso era, diría yo, esa es mi interpretación de la tercera vía, y tuvo sus éxitos en su momento. Pero yo creo que la izquierda hoy día se da cuenta de que eso llevó a la izquierda en general, y lo llevó en Grecia, lo llevó en España, lo llevó en Francia, lo llevó en el Reino Unido, en todas partes llevó a la izquierda al fracaso. A la derrota, quiero decir. Y entonces tiene más conciencia la izquierda, creo yo, hoy día, de la necesidad de algo distinto de la tercera vía, que, bueno, de qué demonios es ese algo distinto. No, yo creo que está en ese momento en que no voy a decir lo muerto, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer, pero bueno, por alguna razón esa frase se ha hecho tan común en esta época, ¿no? También eso yo creo que es interesante. Pero volvamos al punto. El punto era, el socialismo ya no puede pensarse como un punto de llegada, tiene que pensarse como una dirección. O sea, lo que nosotros tenemos no es lo que los compañeros que nos antecedieron creían tener. Ellos creían tener un mapa, ¿no? El mapa con una X que indicaba a dónde querían ir y otro punto que indicaba a dónde estaban, y entonces tenían distintos caminos y tenían que elegir el camino más adecuado. Nosotros no tenemos un mapa porque nosotros no sabemos, diría yo, cómo es una sociedad socialista.
Yo precisamente creo que no se puede decir eso que decía el profesor Pérez. No se puede describir hasta sus características administrativas como una sociedad socialista. Y no se puede describir en parte porque es una sociedad que se va construyendo en el camino. Esa, diría yo, es la idea importante. Se va construyendo en el camino a medida que se va avanzando en esa dirección, y avanzando, al avanzar en esa dirección se van abriendo nuevas perspectivas. Y se van mostrando como posibles posibilidades que antes eran descartadas como imposibles, como no realistas, etc. Esa, diría yo, es la lógica del cambio político. Y entonces lo que uno necesita, más que un mapa, es una brújula. Una brújula es un instrumento que a uno le permite saber hacia dónde se está moviendo, incluso cuando el punto al cual quiere llegar no se ve, está más allá del horizonte. Pero uno sabe que está moviéndose en la dirección correcta y uno puede distinguir un paso en la dirección correcta de un paso en la dirección incorrecta, etc. Ese criterio, el criterio de una brújula, es el criterio fundamental. Entonces yo diría que la discusión sobre el socialismo, más que ser la discusión sobre cómo se caracteriza o cómo se puede describir esta sociedad a la cual, que no existe y a la cual queremos llegar, la discusión sobre el socialismo hoy día es una discusión sobre cuáles son los criterios que nos sirven de brújula. ¿Cómo saber cuándo nos movemos bien y cuándo nos movemos mal y por qué? Y aquí yo le pondría otra idea. Primero entonces esta idea de que el socialismo no es un punto de llegada, es una dirección de movimiento. Pero por lo mismo, es una dirección de movimiento que está empujada, o sea, mucho más empujada por la insatisfacción con el mundo en que vivimos, que tirada desde el punto de llegada. O sea, nosotros partimos mucho más diciendo las cosas no pueden ser como son ahora. No, este modelo neoliberal es inhumano, no puede, tiene que haber una forma más humana de vivir. Y desde ahí salimos empujados en la dirección de una forma más humana de vivir. Tiene que haber una forma más humana de organizar la educación que hacerlo como un mercado. Porque hacerlo como un mercado hace que las vidas y las oportunidades vitales de cada persona dependan de... Bueno, todo este argumento ustedes lo saben, no todo este discurso es conocido, pero hay una manera más humana de organizar la educación que el mercado. El mercado para los automóviles no es inhumano, necesariamente. El mercado para la educación es inhumano. Y entonces, una forma de vida que se basa en eso es una forma inhumana, y se hace un poco menos inhumana, se hace más humana, cuando la educación se hace de una mercancía en un derecho social. Eso nos mueve en la dirección correcta. Y cuando nos movemos en esa dirección, entonces se hacen posibles otras cosas. Yo creo que parte de la discusión, la dificultad que ha habido, hay muchas razones por las cuales los intentos o el intento de hacer de la educación un derecho social han sido tan limitados, se han realizado de un modo tan limitado en los últimos 3 años. Pero una de las razones, que es la que aparece en la discusión previsional, ¿no? Cuando se sugiere esto de que el 2%, 2 puntos de 5 que se van a hacer la cotización adicional que va a ser de cargo patronal, se va a ir a un fondo solidario. Y entonces es muy fácil para quienes se oponen a ella decir que quieren robar ese 2%, que es el discurso que ha tenido la derecha, ¿no? Que todo, vean ustedes, si no va a una cuenta de ahorro individual, me están robando. ¿Notan ustedes la brutalidad? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, toda forma de seguro social es un robo. Y uno dice, esta gente no sabe en qué mundo, o sea, no sabe qué ha pasado los últimos 200 años en el mundo. El seguro social, ¿cómo va a ser toda forma de seguro social un robo? Pero esa es la idea que están defendiendo, ¿no? Si no va a mi cuenta de ahorro individual es un robo. ¿Y por qué la pueden defender? Porque nosotros no tenemos experiencia de seguros sociales. Porque nosotros no tenemos experiencia de formas solidarias, de pensiones, de salud, porque parte fundamental del modelo en salud es que mi 7% va a mi seguro privado, no social, salvo que yo no pueda comprar, y en ese caso, bueno, va a Fonasa, en fin. Y Fonasa se organiza lo más que pueda como un seguro privado, ¿no? En el fondo de que según el tamaño de mi 7% yo tengo más o menos prestaciones, etc. ¿No? Entonces, parte de la razón por la cual la idea de derechos sociales ha sido tan problemática de realizarse es que tiene que realizarse sin que tengamos ninguna experiencia de qué son los derechos sociales, porque no los conocemos, no existen.
Nosotros tenemos la experiencia de que es el mercado. Yo les digo a mis amigos británicos, ¿no?, cuando voy para allá, ustedes creen que saben lo que es una sociedad de mercado, ¿no? Porque ustedes creen que inventaron la sociedad de mercado. Pero ustedes tienen salud universal, tienen un sistema de pensión de seguridad social, que es de seguridad social solidario, tienen un sistema educacional en que da algo así como el 95% de las educaciones públicas. Nosotros sabemos lo que es una sociedad de mercado, porque es que no tiene derechos sociales, etc. Pero entonces, volviendo atrás, ese es el punto, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad y la experimentamos como una sociedad inhumana. Y de lo que se trata es hacerla humana. Es tan simple como eso, en algún sentido, ¿no? Y entonces, yo creo que estas son las dos ideas fundamentales, las dos ideas que estructuran todos los demás. La primera es, el socialismo no es un punto de llegada, es una dirección de movimiento. La segunda es un movimiento que está, que en el fondo es una reformulación de la primera. La segunda es un movimiento que es mucho más empujado por el rechazo al punto de partida que tirado por la atracción del punto de llegada. Pues claro, si fuera tirado al punto de llegada, tendríamos que saber cómo ese punto de llegada y dónde está. Y eso es lo que no sabemos. Cuando uno tiene esas dos ideas, lo que uno necesita entonces es saber, bueno, ¿cómo es? ¿Qué es lo que tiene? No, perdón. Aquí hay otra idea que también es extraordinariamente común cuando uno habla de estas cosas. Yo también diría, con todo respeto, que es una idea equivocada, pero que se presenta también como si fuera una idea así como súper, como diría mi hija, deep. ¿No? Así como era deep la idea de que estamos discutiendo mucho sobre mecanismos, discutamos más sobre contenido, ¿no? Eso es como deep, ¿no? También es deep la idea del que dice, cuando uno dice, por ejemplo, que esta es una sociedad inhumana, que el nivel neoliberalismo, etc., entonces la idea deep que se levanta es, eso es pura negación. Y lo que nos interesa es hablar de lo que sí queremos, no de lo que no queremos. No hablemos tanto acerca de lo malo que es el neoliberalismo, hablemos de lo bueno que es el socialismo, porque lo que nos interesa, no podemos definirnos por negación. Y yo creo que eso niega toda la experiencia política. El punto inicial de la definición política es la negación, es decir, a esto, no más AFP. Ese es el punto inicial, de ahí partimos, ¿no? O sea, por eso, a eso me refiero yo cuando es un movimiento empujado por la disatisfacción con el punto de llegada. El movimiento inicial, es decir, no más AFP. Es absurdo lo que de repente salen algunos columnistas de los diarios, ¿no? Decir, bueno, pero ¿cuál es la propuesta del movimiento no más AFP? O sea, esa gente que marcha en la calle, esas 200, 300, 800 mil personas que marchan, ¿marchan con un legajo de 800 páginas debajo del brazo con todas las estadísticas que explican cuál es la...? No, eso es absurdo. El momento de la marcha es el momento de la negación. Es el momento de decir, a esto no, a esta educación no, a Hidroaicén no, a, en fin, ¿no?, lo que sea. Y el momento de la marcha es un momento fundamental. Después, está bien, después viene un momento de articulación política, ¿no? Después viene un momento en que hay que hacer un esfuerzo de decir, bueno, ¿por qué ese no? ¿Qué es lo que hay en el sistema de AFP que ha sido rechazado de este modo? Y ahí hay distintas articulaciones, por supuesto. Aparece la UDI y dice, no, lo que pasa con la AFP es que dan pensiones muy bajas, así que si dan pensiones un poquito más altas, si damos un subsidio un poquito más grande, esto se va a solucionar. Claro, esa es una manera de articular el significado político de ese no, que es una manera distinta a la que haríamos nosotros. Pero entonces, el primer momento es un momento de negatividad y es un momento importante. Y no hay que salir demasiado rápido del momento de la negatividad. Está bien, hay que salir, en algún momento hay que salir. Y entonces, en términos de salir de la negatividad, la pregunta sería, ¿cuáles son las características centrales? Y noten ustedes que esta es una pregunta situada, no es una pregunta teórica. Porque lo que queremos expresar es las razones para la para las razones por las cuales nosotros queremos negar lo que hay. Y entonces esa pregunta se refiere a lo que hay, ¿no? Siempre se refiere a lo que hay, entonces siempre su contenido, su referencia es distinta, porque lo que hay es distinto según el momento en que uno lo pregunta. Entonces uno se pregunta, ¿por qué el no al neoliberalismo? ¿Qué tiene de inhumano el neoliberalismo? Yo creo que aquí hay varias cosas que uno podría decir. Lo primero es, que esto también es interesante, es la manera en que la categoría
pretende ser negada por quienes defienden al neoliberalismo. No hay mucha gente que defienda al neoliberalismo. La manera en que se defiende al neoliberalismo es negar la categoría de neoliberalismo, ¿no? Es decir, neoliberalismo no existe, ¿no? Solo existe en la cabeza de alguien, de quienes lo usan para criticar. Y de hecho, yo creo que ese es un dato interesante acerca del neoliberalismo, que como modelo no tiene defensores en primera persona. Nadie habla de neoliberalismo en su defensa. Quien habla en la defensa del modelo le tiene que negar el carácter de neoliberal. Pero eso no quiere decir que no haya nada, no haya tal cosa como neoliberalismo. Y uno podría, creo yo, caracterizar el neoliberalismo de muchas maneras, ¿no? Ahí uno puede entrarle desde distintas, por distintos lugares. Muchas de esas entradas son perfectamente, digamos, razonables, correctas, interesantes. Pero uno podría quizá tirar una hebra. A mí me gustaría tirar una hebra, que es: el neoliberalismo es una sociedad radicalmente despolitizada. Y radicalmente despolitizada es una realidad, es una sociedad en la cual solo existen individuos. No hay nada más amplio que el individuo. No hay nada más grande que el individuo. No hay ninguna relación entre individuos que sea relevante más que las relaciones que los individuos establecen mediante contratos. Y por eso, el modo fundamental del neoliberalismo de relación social es el mercado. Todo lo que no sea mercado es deficitario. Entonces, todo lo que no sea mercado tiene que ser adecuado al mercado, tiene que ser construido lo más parecido posible que sea al mercado. Entonces está bien, por ejemplo, el neoliberalismo acepta, por lo menos cuando tiene rostro humano, que es la versión que nosotros conocemos. El neoliberalismo sin rostro humano es la guerra a la humanidad. Entonces el neoliberalismo no admite no tener rostro humano, salvo cuando puede imponer unilateralmente sus términos. Y yo creo que esa es la pregunta sobre la estabilidad del modo, del momento neoliberal del capitalismo global. Porque la pregunta es: ¿será posible detener al neoliberalismo antes de que el neoliberalismo imponga unilateralmente sus términos? Porque la imposición unilateral de los términos neoliberales, que son los términos del capital, ¿no? La imposición unilateral de esos términos generaría ruptura del tejido total, o sea, ruptura social completa, ¿no? Eso generaría violencia, que es lo que ha generado. Entonces la pregunta, a eso se refiere, diría yo, la pregunta por la estabilidad del momento global del capitalismo. Pero eso está más allá todavía. Me interesa. Entonces, lo que nosotros conocemos por ahora todavía es capitalismo con rostro humano, neoliberalismo con rostro humano. El neoliberalismo con rostro humano asume que es necesario que quienes no ganan, para hablar como ellos hablan de los que pierden, que quienes no ganan no les vaya tan extraordinariamente mal. Es necesario proveer, como le llaman, una red de protección. Noten la imagen de una red de protección. La imagen de una red de protección es que los tipos estamos todos por allá arriba dando piruetas, ¿no? Y de repente, así, ¡plop! Normalmente porque alguno de los que está allá arriba es inepto, resbala y cae, ¿no? Y hay una red que lo atrapa, pero no lo atrapa aquí, de modo que pueda volver. Lo atrapa aquí, justo antes de que caiga al suelo. Eso es una red de protección. Allá abajo, para que el que cae no muera despedazado por la caída y la caída entonces sea un poco amortiguada. O sea, la idea de una red de protección es una idea que niega la igualdad ciudadana. Lo único que le preocupa, la manera... El neoliberalismo con rostro humano se caracteriza, creo yo, por entender que la desigualdad no es un problema. Que lo que es un problema es la pobreza, ¿no? Porque la pobreza, claro, es la ruptura de la reciprocidad social mínima. Todos tenemos que ganar algo. Claro, unos ganan como Lucy, ¿sí? Y otros ganan, bueno, ganan porque tienen una escuela municipal a la cual pueden asistir sin pagar. Entonces ganan. No ganan mucho, está bien. Sobre todo comparado con Lucy, ganan harto poco. Pero bueno, algo ganan, porque si no, no podrían ni siquiera ir a la escuela. Así que se quejan más, ¿no? Esa es la idea. La idea es la pobreza para... Y entonces el modelo neoliberal es un modelo que... ¿Ven ustedes? Es interesante y lo... obsesivamente dispuesto que está a subsidiar, ¿no? Cuando, mientras se trate de subsidios, no hay...
No hay problema. El sistema que había ideado el ministro Beyer de financiamiento de la educación superior era un sistema que estaba focalizado en el 90% más pobre. Y antes de continuar, deténgase ahí un momento. Focalizado en el 90% más pobre. Eso tiene que ser una tomadura de pelo. O sea, es absurdo focalizar en el 90% más pobre, ¿no? O sea, si uno llega al 90%, ¿en qué sentido está focalizando? ¿No? O sea, también, teóricamente, es verdad, porque hay un 10% que no está siendo subsidiado. O sea, claro, se sostiene en términos conceptuales. Pero si ustedes lo piensan políticamente, la idea de focalización, bueno, es bien contradictoria con que se focalice en el 90%. Si uno focaliza en el 90%, bueno, dejemos de focalizar y usemos lógica universalista. Probablemente usando lógica universalista, el costo de focalizar es mucho más de lo que se necesita para llegar hasta el 100%, cuando uno llega hasta el 90%. ¿Pero por qué el 90%? Lo que se defendía era el principio. El principio es que el Estado no financia de modo universal, porque la finalidad del gasto del Estado no es producir espacios de igualdad ciudadana, que es lo que implica la universalidad. Todos recibimos lo que necesitamos. La finalidad del gasto social es compensar el déficit especialmente agudo que siente o que sufre el más pobre, el menos exitoso. Y por eso entonces el gasto social tiene que estar rigurosamente focalizado. Claro, ese principio, rigurosamente focalizado en el que está peor situado, en términos sustantivos, se abandona cuando uno dice vamos a focalizar en el 90%. Pero en términos formales, se sigue afirmando. Sigue siendo el caso de que no es un derecho universal, es un beneficio focalizado. Entonces, el neoliberalismo con rostro humano es extraordinariamente generoso, mucho más de lo que se le reconoce, hay que decirlo, es extraordinariamente generoso para subsidiar. Cuando se trata de subsidiar, está bien, igual, digamos, es extraordinariamente generoso, yo lo digo con comillas, porque al mismo tiempo, toda esta gente que dice, no sé si ustedes lo han escuchado, lo tienen que haber escuchado, en esta discusión sobre pensiones, ¿no? Que la solidaridad no puede ser con cargo a la parte contributiva, porque eso es regresivo, que la solidaridad, por supuesto que es importante, dice Bernardo Fontaine, que se ha declarado a sí mismo alguna vez la voz de los sin voz, no la voz de todos estos empresarios que no tienen voz en Chile. ¿Se acuerdan ustedes? Ese inserto que apareció en el diario cuando la discusión tributaria, ¿no? Y él la voz de los sin voz, y estaba todo, que sí, estaba todo el PIB chileno ahí, salvo Codelco. Pero claro, ellos dicen, si va a haber solidaridad en el sistema de seguridad social, tiene que ser una solidaridad con cargo a impuestos. No con cargo a las cotizaciones, porque las cotizaciones son de cada uno, la propiedad, etcétera, me están robando, etcétera. Con cargo a impuestos. Por supuesto, cuando estemos discutiendo la reforma tributaria necesaria para ese pilar solidario, van a decir que no se pueden subir los impuestos porque los impuestos también son un robo, ¿no? O sea, eso ya lo dijeron cuando se discutió la reforma tributaria. Pero vean ustedes, de nuevo es la misma idea. La lógica de las instituciones de seguridad social, de salud, tienen que responder a una lógica de mercado individual. Eso es lo, no hay, en ningún contexto esto es tan claro como en la discusión sobre seguridad social, que en la nuestra no es seguridad social, es seguridad individual, por cierto, ¿no? Yo creo que esta discusión sobre que ese 5% se vaya a el ahorro individual y que ese ahorro individual sea administrado por la AFP es la discusión central, porque es una discusión cuyo contenido es puramente ideológico. Lo único que se está discutiendo es si las formas neoliberales van a ser ratificadas o van a ser impugnadas. Todo lo demás es secundario. Entonces, las propias AFP dicen, y yo creo que en eso tienen razón, ¿eh?, que ellos cobran, mira, nosotros ya estamos cobrando, ya lo estamos esquilmando, así que si nos dan, si administramos el 5%, no los vamos a esquilmar más, porque ya estamos tan suficientemente esquilmados. Entonces, no es que ellos vayan a cobrar un porcentaje, no. Lo único que importa es si el destino de ese 5% va a ratificar el sistema de AFP, va a decir el sistema de AFP es el modelo adecuado, por eso este nuevo 5% que se vaya para ellas también, o va a impugnarlos, porque evidentemente ese sería el sentido de una agencia estatal. Entonces, esto era para explicar qué es lo que hace inhumano al neoliberalismo. Lo que hace inhumano al neoliberalismo es la despolitización. La despolitización significa
significa que una forma no política de relación es la forma estándar. Es la forma que vale siempre que puede valer. Y que cuando no puede la forma no política, tendrá que buscarse alguna manera de imitar esa forma no política. Esa forma no política es el mercado. El mercado es la forma no política de relación por excelencia. ¿Qué quiere decir no política aquí? El mercado es ese espacio donde no hay intereses comunes. Solo hay intereses individuales. Es decir, cuando piense usted en dos partes que están negociando en el mercado. Yo quiero comprar esta cosa, ¿cuánto vale? Esto vale 100. No, es que 100 es muy caro. Porque no es justo que me cobre 100. Porque la cosa en realidad no vale 100, vale 50. ¿Qué me va a decir el vendedor cuando yo le digo, no es justo que me cobre 100? El vendedor, vean ustedes, y esto es interesante. El vendedor está perfectamente justificado en encogerse de hombros y decirme, me da lo mismo lo que tú opines acerca de la justicia de mi pedirte 100 por esta cosa. Por supuesto, tú no tienes ninguna obligación de contratar conmigo, puedes irte al lado. Si al lado te cobran 100, eso es tu problema, ¿no? Pero no pidas que yo justifique lo que yo exijo a cambio de darte lo que te doy, ¿no? Porque yo exijo lo que yo quiera exigir. Tú, la compensación de esto, por supuesto, que tú no tienes ninguna obligación de contratar conmigo, por cierto, ¿no? Y tú contratarás conmigo si te conviene a ti. Yo te ofreceré los términos que me convienen a mí, tú decidirás qué es lo que estás dispuesto a darme según lo que te conviene a ti, y entonces esto tiene dos posibilidades. O hay acuerdo y hay contrato, y hay intercambio, o no hay acuerdo y no hay intercambio. En ninguno de los dos casos pasa nada públicamente relevante. No hay un interés público en que las partes contraten. No hay un interés público en el precio que pone el vendedor, no hay un interés público en lo que está dispuesto a comprar, a pagar el comprador, etc. ¿En qué sí hay un interés público? Y esto es toda la reflexión política liberal parte de aquí. En lo que hay interés público es que haya mercado. Y para que haya mercado tiene que haber ciertas reglas que vinculan a las partes, incluso cuando a las partes no les convienen. Por ejemplo, reglas contra el engaño, contra el robo, contra la violencia, etc. ¿No? En condiciones de naturaleza, este es el propio razonamiento liberal, en condiciones sin Estado, no habría mercado. Y no habría mercado porque habría guerra. Precisamente porque no habría reglas contra el abuso, contra la violencia, contra el engaño, etc. Y entonces el Estado tiene que surgir para poner estas reglas de trasfondo, ¿no? Estas reglas dentro de las cuales entonces cada uno persigue sus intereses. Pero el punto es, y entonces, dentro de ese contexto, fijado por esas reglas que justifican el surgimiento del Estado, etc., dentro de ese contexto no hay intereses comunes, no hay nada común. Cada uno persigue lo suyo. Y entonces la reacción, la situación de uno frente a la miseria del otro es, bueno, ese es su problema. En el mercado, en ese sentido, es el mundo de Caín. Todo el mundo respondiendo, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? ¿No? Entonces el tipo que dice, mire, esta escuela vale 1000 y usted no tiene 1000, se queda sin educación este pobre niño. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? ¿Qué tiene que ver conmigo eso? Yo estoy dispuesto a ofrecer mi servicio a quienes paguen, a quienes satisfagan las condiciones que yo pongo, y los que no las puedan satisfacer, bueno, como Clinton, I feel your pain, ¿no? Pero es tu problema, no es mi problema. No, esa es la lógica del mercado. ¿Cuál es la lógica de los derechos sociales? Es precisamente la contraria. No hay, es bien conmovedor esto. No sé si a ustedes les ha pasado, pero esta historia es bien característica y la cuenta mucha gente. Yo no sé si será verdad o no, pero si no es verdad, transmite un punto bien interesante. La historia corre como la que sigue, ¿no? La pareja tal y cual se van con sus hijos a Estados Unidos, tienen un hijo que tiene un problema, a Estados Unidos o cualquier otro país que tenga educación pública de verdad. Y tienen un hijo que tiene algún problema porque es más tímido que el resto, etc. Y entonces van a la escuela que le toca, porque el estrés de elegir escuela no existe, ¿no? Entonces van a la escuela que le toca, que es la que está en la manzana, a la vuelta de la esquina, y para llevar a Pedrito y a los otros hijos, y tienen una entrevista con el director del establecimiento, y entonces la mamá, porque normalmente la historia es la mamá, no el papá, la mamá le dice al director, que en realidad en la historia siempre es la directora, pero en fin... Le dicen a la directora, estoy tan preocupada de Pedrito. Y entonces la profesora le dice, la directora dice, ¿por qué?
Y la mamá dice, mira lo que pasa, es que Pedrito es tímido y no habla el idioma, entonces tengo miedo de que vaya a aislarse y que entonces su experiencia en el colegio no sea la mejor. Y la directora dice, ya, pero ¿cuál es su problema? Bueno, es que estoy preocupada por Pedrito. No, no, sí, está bien, yo entendí cuál es el problema que tiene Pedrito y cuál es el problema entonces que tenemos nosotros en el colegio. La parte que no entendí es cuál es su problema, ¿no? Esa, ¿por qué? Esa es la lógica. La lógica es que un sistema de educación que trata a la educación como un derecho social está orientado institucionalmente, esto no es una cuestión moralista, de nuevo, esto es una cuestión que está institucionalmente orientada a dar cuenta, a hacer suyos las necesidades de la ciudad. Para eso existe, ¿no? El sistema entonces no se ve en oposición a las necesidades del ciudadano como, una, como el proveedor en el mercado, ¿no? El proveedor en el mercado hace lo posible por dar lo menos a cambio de lo más, ¿no? En un sistema de derechos sociales la lógica es el interés de que del que provee es un interés que no tiene ninguna fuerza legitimatoria, ¿no? El interés del funcionario que atiende en un consultorio de salud, el interés del funcionario no justifica limitar los derechos del ciudadano. Los derechos del ciudadano están fijados por un protocolo que especifica cuáles son las prestaciones o las condiciones bajo las cuales el ciudadano tiene derecho a que su necesidad sea atendida, y esas condiciones son las que fijan los términos de la relación entre el ciudadano y el Estado o el proveedor público o quien sea. No, esto significa que esto es lo que está, creo yo, en discusión cuando se discute sobre el lucro. No, cuando se discute sobre el lucro, lo que está en discusión no es si tiene que haber lucro para los que importan automóviles, etc. Eso es parte de la campaña que ha habido contra la idea de derechos sociales, que la idea de derechos sociales impugna al lucro y al mercado en todos los casos. No, impugna al lucro y al mercado cuando se trata de derechos sociales, porque si se provee con ánimo de lucro, el que provee está justificado para decir yo proveo solamente en la medida en que yo gano proveyendo. Eso quiere decir que sea con utilidad. Esa es la lógica que los derechos sociales excluyen. Esto no quiere decir que los sistemas de derechos sociales no tengan problemas, por supuesto. Lo que quieren decir es que no tienen ese problema. No tienen el problema de que el que provee está constantemente buscando maneras de proveer de modo más barato, en detrimento de aquello a lo cual tiene derecho el ciudadano. Entonces, el neoliberalismo es una forma despolitizada de vida porque reduce la relación social a la relación entre las partes de un contrato. Con la lógica de las partes de un contrato, y la lógica fundamental en la contratación es que no hay nada común a las partes del contrato. El comprador quiere pagar lo menos posible y el vendedor quiere vender lo más caro posible. Y no hay un interés común de ambos. De hecho, no hay un interés común de ambos en contratar. Porque nadie puede decir, pero tenemos que contratar, así que tienes que adecuar tu oferta. No, eso no tiene sentido. Cada uno verá lo que puede hacer. Y entonces, yo entendería, el socialismo es la politización de las relaciones sociales. Politización yo la uso aquí en el siguiente sentido. Politizar algo, politizar una relación social, es hacer que esa relación social se entienda a sí misma como vinculada por un interés común. Una relación de mercado no está vinculada por el interés común. Hay dos intereses individuales que se encontrarán o no se encontrarán. Yo le ponía este ejemplo alguna vez al rector de la universidad privada donde yo trabajaba. Entonces, a propósito del lucro en la educación superior. Si una universidad tiene fines de lucro y la facultad de derecho decide, por ejemplo, que necesita una mejor biblioteca para hacer una mejor facultad de Derecho. Entonces esto lo discuten los profesores y quien corresponda dentro de la Facultad de Derecho y van a una reunión con el decano y normalmente el vicerrector académico, económico o quien corresponda, ¿no? Y le explican por qué es necesario una nueva biblioteca o una ampliación de la biblioteca, etc. Si la universidad tiene fines de lucro, el dueño o controlador de la universidad está perfectamente legitimado para decir lo siguiente. Yo sé que esta biblioteca es necesaria para el desarrollo de la Escuela de Derecho.
Yo sé que la Facultad de Derecho sería la mejor Facultad de Derecho si tuviera esta biblioteca, pero para que la Facultad de Derecho tenga éxito en el mercado no es necesario que sea tan buena. Y que amplíe la biblioteca de este punto limita considerablemente las utilidades que yo puedo retirar, por lo tanto no lo vamos a hacer. O sea, esto es parte de lo que supongo yo deciden los gerentes comerciales de las empresas en el mercado todo el tiempo. Ahora, piensen ustedes que la misma discusión se produce en una universidad que no tiene fines de lucro, una universidad estatal. Ojo, probablemente la conclusión va a ser la misma, que no hay plata para la biblioteca, pero noten ustedes que no puede, el argumento no va a poder ser: si hacemos esta ampliación de la biblioteca, entonces no vamos a poder sacar recursos de aquí. El argumento va a tener que ser un argumento que apele a un interés común. El argumento va a ser: mire, lo que pasa es que nos han recortado mucho el presupuesto y los gastos que hace la universidad tienen que tomar en cuenta lo que necesita la Facultad de Derecho, pero también lo que necesita la Facultad de Arte y lo que necesita la Facultad de Filosofía. Y dadas las necesidades relativas de estos centros académicos, la verdad es que, por importante que a la Escuela de Derecho le parezca la ampliación de su biblioteca, es mucho más importante mejorar la climatización en las salas de arte, porque los estudiantes de arte están muertos de frío, ¿no? Y entonces vamos a tener que hacer eso, y por eso no vamos a poder hacer la ampliación de la biblioteca de la Facultad de Derecho. Noten ustedes la diferencia. El segundo caso apela a un interés común, ¿no? La universidad va a estar mejor en la medida en que no se gaste en la biblioteca de Derecho y se gaste en las salas de clases de arte. No, hay un interés común, y la pretensión, y esto de nuevo, esto no es, yo no estoy hablando en términos moralistas, estoy hablando en términos, por así decirlo, estructurales, de cómo son los intereses que están en juego. Desde el punto de vista de las autoridades universitarias, lo que van a decir: a todos nosotros nos interesa que la universidad sea una mejor universidad, ¿no? Y a ustedes, incluso ustedes que no van a tener su ampliación de biblioteca en Derecho, deberían darse cuenta que desde el punto de vista de la universidad es mejor que las salas de los estudiantes de arte estén mejor climatizadas de lo que están hoy día, y que eso es más importante y es mejor para la universidad que ampliar la Facultad de Biblioteca de la Escuela de Derecho. Ojo, nada en el argumento depende de que todos los participantes de esto inmediatamente estén de acuerdo y digan sí, por supuesto. No, el punto no es acerca de eso. El punto es: lo que orienta las decisiones en el segundo caso es alguna comprensión, que podrá ser discutible si también hay conflicto dentro de esas instituciones, pero una comprensión de un interés común. En el primer caso no es un interés común, porque no es que la universidad va a estar mejor si yo puedo sacar más utilidades, es que yo voy a estar mejor, yo dicho por el controlador o por el dueño, ¿no? A mí lo que me interesa es sacar utilidades, y yo voy a estar mejor mientras más utilidades pueda sacar. Entonces el interés entre el dueño o el controlador y la universidad, los intereses están en oposición. En otro caso, los intereses están alineados. Y claro, de esto se sigue una serie de consecuencias. En la medida en que la lógica de intereses comunes, de los derechos sociales, en la medida en que uno se pregunta cómo organizar esto, entonces, bueno, el principio, algo así como un principio universalista se va haciendo evidente, ¿no? Porque lo que guía la idea de derechos sociales es una idea de igualdad ciudadana. Entonces, de lo que se trata no es de crear un mercado educacional, de lo que se trata es de crear un sistema educacional que abra iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad para todos, etc. ¿No? Y eso es hacer de una sociedad neoliberal, inhumana, una sociedad un poco más humana, ¿no? Introducir la lógica de los derechos sociales en educación, por ejemplo. Eso no cambia todo, no acaba con todas las injusticias, no acaba con todas las desigualdades, simplemente soluciona un problema. Hace que en alguna dimensión se trate de una forma de vida más humana. Y una vez que se introduce esto, bueno, entonces, yo recuerdo, también se discutía esto a propósito de gratuidad universal. Se decía que es mucho más, y esto es algo que Felipe Kast lo dice así como fingiendo, como todo lo que él dice, indignación moral, ¿no? Y entonces dice, lo habrán ustedes escuchado, ¿no? A lo mejor, es una inmoralidad que ustedes digan que hay, que tiene que haber gratuidad universal, porque los pobres niños de, no sé, de prebásica o lo que sea, mientras más chicos mejor, porque más políticamente irrelevante, según ellos, no, menos marchan, ¿no?
Los pobres niños sufren lo peor y todas las desigualdades que ahora nos preocupan tanto son desigualdades que se determinan en los primeros años y todo lo que pasa después ya no importa para nada según esta lógica, pero en fin, los primeros años, entonces que ustedes vengan a decir que tiene que haber gratuidad en la universidad es una inmoralidad, es el colmo. ¿Lo han escuchado ustedes el argumento? Bueno, yo diría que cambiar la lógica del sistema educacional de una mercancía a un derecho social es mucho más fácil respecto de la universidad que respecto a la educación escolar. Respecto a la educación escolar, si uno quisiera pensarlo hoy día de verdad, supone golpe de Estado. No, o sea, no hay ninguna posibilidad. La ley de inclusión, que yo creo que es la ley más importante de los últimos 30 años. O sea, yo creo que ese es un paso de gigante que se dio en este gobierno. Pero la ley de inclusión no pudo tocar en nada a la educación particular pagada. Porque la educación particular pagada no se puede tocar. Pero haber pensado, yo creo que las condiciones estaban, yo no sé si siguen estando, pero por lo menos estaban para pensar una transformación de la educación superior, en que sí se hubiera podido tocar a la educación, el equivalente superior de la educación particular pagada. Pero, y piensen ustedes, concédanme que eso se pudiera haber hecho. O sea, que hubiera podido haber, lo que no hubo durante este gobierno, una transformación de la educación superior en que fuera genuinamente una mercancía, un derecho social, en que hubiera gratuidad genuina, etc. Fíjate, primero que nada, eso es mucho más fácil que hacerlo con la educación escolar. ¿No? O sea, eso yo creo, esto es un juicio político y supongo que podremos estar de acuerdo, pero en mi juicio es evidentemente más fácil. Eso no quiere decir que sea muy, muy, muy fácil. Lo que quiere decir es que lo otro es muchísimo más difícil. Se necesita mucho más fuerza, mucho más poder político. Pero noten ustedes el otro efecto. O sea, ese es el costo, por supuesto. Noten ustedes lo siguiente. Si uno lo pudiera hacer, entonces todos los argumentos de la gente como Kast inmediatamente se darían vuelta. Porque entonces podríamos decir, ya, ahora recordemos sus argumentos. Ustedes decían que es mucho más importante la educación escolar, mucho más socialmente importante la educación escolar que la educación universitaria. Y ahora resulta que tenemos a la educación universitaria organizada como un derecho social y a la educación escolar organizada como un mercado. Pero como es mucho más importante la educación escolar, es evidente que lo que tenemos que hacer ahora es transformar lo más rápidamente posible a la educación escolar en un derecho social. ¿Se dan cuenta? Se da vuelta el argumento, porque si es más importante, entonces es más urgente que sea un derecho social. El punto es, lo que importa, la idea que está detrás de la crítica es lo más importante es lo que hay que hacer primero. Y yo creo que eso, de nuevo, es algo que vuela en contra de toda la experiencia política, porque lo más importante es normalmente lo más difícil. Es lo que en el momento inicial se ve como más imposible. Yo diría, en Chile hoy es imposible una transformación de la educación escolar de una mercancía en un derecho social. Eso es políticamente imposible porque requiere más poder del que hay. Pero no era imposible la transformación de la educación universitaria de una mercancía en un derecho social. Vean ustedes, ya no habría para qué gastar tanto tiempo discutiendo sobre si podía haber educación con fines de lucro, ya estaba prohibida por la ley de Pinochet. O sea, el punto de partida era mucho más fácil, era mucho más cerca de donde queríamos llegar. Y una transformación lo que hace es cambia las condiciones para discutir la siguiente. Y yo creo que esa, para volver al principio, ¿no? Esa es la lógica con la cual uno tiene que pensar el cambio político. Uno tiene que preguntarse, no, ¿qué es lo más importante? Porque normalmente lo que es más importante es eso que va a ser más difícil, eso que normalmente no se puede hacer. Es decir, si uno lo piensa en términos estratégicos evidentes, para los aliados, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es llegar a Berlín, evidentemente. Cuando lleguemos a Berlín se acaba la guerra. Entonces, ¿qué sentido tiene que uno baje por Normandía? Bueno, es que si uno no baja por Normandía, no puede llegar a Berlín. No, no importa Normandía. Importa Berlín. Entonces uno podría decir lo mismo. Por supuesto que lo que importa, desde el punto de vista de la redefinición de lo que significa ser chileno o chilena, de la ciudadanía en Chile, lo que importa es el sistema escolar. Eso yo creo que no cabe ninguna duda. De hecho, yo creo que una reforma de verdad al sistema escolar, que transformara a la educación de una mercancía, la educación escolar de una mercancía, un derecho social, es el equivalente actual, político y sociológico de la reforma agraria. Lo cual muestra por qué es tan extraordinariamente difícil. No creo que haya nada que pueda impugnar y contribuir a redefinir las relaciones sociales entre chilenos, como una reforma de ese tipo en educación, que fue lo que hizo la reforma agraria en su momento. Pero eso lo único que quiere decir es precisamente lo que no se va a poder hacer de entrada.
Es un camino que tiene que ir siendo preparado mediante otras reformas que vayan creando condiciones que hagan más posible eso. Es decir, no es por esa parte que es la más difícil por donde va a ser posible introducir la lógica de los derechos sociales. Hay que aprovecharla, hay que introducirla en otras partes. Por ejemplo, educación universitaria. No, ese sería mi argumento. Por eso yo decía, yo era de los pocos que decía, es importante comenzar por la educación universitaria. A pesar de todo este argumento un poco sensiblero sobre la educación escolar y preescolar, porque lo que está discutiéndose de nuevo no es una cuestión puramente formal por donde empezamos, es una cuestión totalmente sustantiva. ¿Qué es lo que queremos hacer? Comenzar por educación escolar y no por educación universitaria significa que lo que vamos a hacer en educación escolar no va a poder sino ser una corrección de lo que existe, porque no hay fuerza para comenzar por ahí con una transformación significativa. Comenzar por el sistema universitario habría la posibilidad, que al final no fue aprovechada, etcétera, eso es otra discusión, habría la posibilidad de hacer una transformación genuina que después iba a, o sea, que iba a responder a una lógica que después iba a ser mucho más fácil decir, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es simplemente expandir una lógica que ya está introducida, porque evidentemente es mucho más importante lo escolar que lo universitario, etcétera. Entonces, esa es la manera en que uno debería pensar el socialismo, la introducción de derechos sociales. Hacer que la educación no sea un mercado, sino un derecho social. Hacer que la salud sea un derecho social y no un mercado. Hacer que la seguridad social esté caracterizada por la idea de solidaridad. Nos mueve en la dirección correcta. Porque nos mueve en una dirección de intereses comunes de politización. Y eso, diría yo, es todo lo que necesitamos. Lo que necesitamos es poder saber si movernos del punto A al punto B. No es que solucione todos los problemas, no es que nos lleve no. Es simplemente cuenta como un progreso, cuenta como un paso en la dirección correcta o cuenta como un paso en la dirección equivocada. Si tenemos eso, si tenemos un criterio que nos permite distinguir qué cuenta como moverse hacia adelante y qué cuenta como moverse para atrás, no necesitamos nada más. Lo que diremos después es, tenemos que continuar en esa dirección. Y a medida que vayamos continuando, se van a ir abriendo nuevas posibilidades. Y esas nuevas posibilidades, a esas nuevas posibilidades habrá que aplicarle el mismo criterio. ¿Cómo distinguir cuando ellas son oportunidades que se abren o riesgos que se abren? En fin, esa es la manera en que yo creo que en un contexto como el nuestro, el actual, es una manera útil y yo pensaría movilizadora de pensar el socialismo, en vez de pensarlo de una manera que yo creo que en los hechos, y termino con esto, compañeros, en los hechos desmoviliza. Yo creo que parte de lo que explica el hecho, parte de lo que explica la tercera vía, parte de lo que explica esta idea de que la izquierda tiene que ser humanización del neoliberalismo, era el supuesto de que pensar el socialismo es pensar en un modo alternativo que desplace al capitalismo, que durante los 90, y diría yo hasta ahora, se ve como algo totalmente utópico. Totalmente, que no conecta con nuestra experiencia política. Está bien, a lo mejor conectaba con la experiencia política de los socialistas del año 70, 68, etc. Para ellos, pensar el socialismo como algo que iba a reemplazar al capitalismo, que iba a desplazar al capitalismo y que iba a ocupar su lugar, podía tener sentido. O no, digamos, esa es una discusión. Pero yo creo que para nuestras generaciones, pensar el socialismo de ese modo es lo mismo que decir el socialismo es una mera teoría que no tiene ninguna conexión con nuestra realidad política y por lo tanto cuando se trata de teoría hablaremos de socialismo, etcétera, pero cuando se trata de acción política, bueno, lo único que realmente podemos hacer es humanizar al neoliberalismo, y eso fue lo que hizo la izquierda. Yo creo que tenemos que pensar el socialismo de una manera que pueda ser políticamente movilizador, y yo pensaría, esa sería mi propuesta, yo pensaría que la manera de hacerlo es esta: el socialismo no es un punto de llegada, el socialismo es una dirección de movimiento, el socialismo significa politización de las relaciones sociales, la politización significa introducción de la lógica de derechos sociales, profundización democrática, etc. Esas son las líneas de desarrollo de la idea socialista en nuestra época. Muchas gracias. Bueno, todas las sesiones han tenido primera y segunda parte, primera parte exposición, segunda parte de dudas y consultas, así que si usted quiere comentar algo en un principio, podríamos abrir la parte de preguntas. Bueno, yo creo que ya he comentado largamente en exceso de tiempo, ¿no? Así que yo partiría
tengo una pregunta que comparto harto lo que como la tesis sobre el camino a los derechos sociales y también desde la mirada del socialismo, pero también echo de menos en el debate a propósito de la situación medioambiental, del desarrollo humano y cómo también la protección del medio ambiente y de su biodiversidad versus también la economía que hoy día tenemos, que es neoliberal, se contrapone. Efectivamente, tú tenés que parar, por ejemplo, para proteger un espacio que no sé, diverso, que tenga medioambiental y debe ser protegido, versus hacer sacar minerales de ahí. Bueno, es un conflicto, pero ¿existirá alguna propuesta o algo que permita demostrar que la economía es importante, pero que sí pueda convivir desde la perspectiva socialista con el medio ambiente para que también tenga sentido los tratados internacionales? Porque internacionalmente existen muchos tratados, muchos acuerdos respecto a qué objetivos tener para poder frenar el calentamiento global, etc. Sin embargo, si uno llega a acuerdos y aplicarlo en un modelo neoliberal, es difícil poder priorizar respecto si el medio ambiente es su explotación de recursos naturales, etc. Entonces quiero saber si se conoce, ¿sabes? Si está abriendo debate, porque siento que es el tema también del futuro. Y eso es lo que también está pasando en otros países. Bueno, yo creo que ahí hay un problema. Si yo fuera candidato, lo que yo diría, lo que define el neoliberalismo es la despolitización, y esa despolitización se manifiesta de diversas maneras. Una de las maneras en las cuales nosotros lo observamos, o sea, hay maneras como, por ejemplo, que el mercado es la forma de estructuración de todo, el mercado es una forma no política de relación, etc. Esa es una. Y la respuesta a eso es el derecho social, ¿no? Yo creo que la mejor demostración de la idea de que el neoliberalismo es despolitización es ya no la cuestión de los derechos sociales, sino de la política, lo que ha pasado con la política en los últimos 25 años. Nosotros nos hemos acostumbrado a una política despolitizada, y que sea una política despolitizada es que es una política que no tiene poder alguno de transformación. Yo creo que uno tiene que pensar la política hasta cierto punto en términos cuantitativos, ¿no? Yo sé que la analogía no es la mejor, es bien poco elegante, pero permítanmela para fines puramente políticos. Yo creo que el poder político en algún sentido es como el dinero. Dime cuánto dinero tienes y yo te diré que podrás hacer una sociedad de mercado, no cuánta libertad tendrás. Dime cuánto poder político tienes y yo te diré cuánto podrás transformar. Porque para transformar uno necesita enfrentarse a poderes que son verdaderamente existentes, no poderes fácticos, poderes económicos, etc. Y entonces para enfrentarse a poderes fácticos uno necesita poder político. Dime cuánto poder político tienes y yo te diré si podrás transformar o no. Yo creo que lo que caracteriza a la política binominal es que es una política sin poder. Y que entonces cada vez que se enfrenta a un poder fáctico no tiene cómo transformar, no tiene cómo tomar decisiones que los afecten. Entonces, por ejemplo, para poner solo un ejemplo, que no tiene que ver medioambiental, voy para allá ahora mismo. Para transformar el modo en que el capital privado compra poder político, uno necesita tener poder porque eso afecta los intereses del capital. Porque el capital, por supuesto, quiere comprar poder político porque quiere tener decisiones como las que les convienen, ¿no? Y cuando se dictó la ley de financiamiento electoral, se dictó en un contexto en que no había poder político, no se podía hacer. Entonces la única manera en que se pudo dictar esa ley fue haciendo una ley que no iba a cambiar prácticamente nada, ¿no? Era una ley que no tenía sanciones, era una ley en que el CERVEL no podía fiscalizar nada, era una ley que permitía a las empresas donar lo que quisieran, era una ley que le permitía incluso permanecer secreto en sus donaciones, no los famosos aportes reservados. Entonces cuando uno se da cuenta, esta es una ley que pretende modificar cómo el dinero privado compra poder político, y pretende modificarlo autorizando a las empresas a donar, permitiendo a las empresas mantener en secreto sus donaciones, sin que haya sanciones por incumplimiento de la ley y sin que haya un órgano público encargado de fiscalizar que la ley sea verdaderamente eficaz. Entonces uno dice,
¿cómo alguien puede haber pensado que una ley que tenía esas cuatro características iba a cambiar algo de lo que había antes? ¿No? O sea, todo iba a seguir más o menos igual. ¿Por qué? Porque para cambiar las cosas era necesario poder político, y poder político es lo que no hay en la política binominal, es una política sin poder. Entonces, por eso yo creo que cada vez más vista como una política que es entera y totalmente funcional a los intereses de quienes sí tienen poder, que no son los que marchan, porque el poder no está en las marchas, son las empresas, son el poder económico, eso sí tiene poder. Entonces la política es vista como un poder funcional al poder económico. Y yo creo que ahí llegamos a la cuestión medioambiental. Porque la regulación medioambiental que tiene la regulación en general medioambiental, en general toda la regulación, pero se nota especialmente también en la medioambiental, es una regulación que es extraordinariamente beneficiosa para los intereses de la gran empresa. ¿Por qué? Porque los intereses de la gran empresa son intereses de verdad que están respaldados por el poder político, por el poder de la gran empresa, y ese es un poder de verdad, y al frente tiene un poder político que no tiene ninguna posible. Noten, con esto yo no estoy ni exculpando ni condenando a nadie. No estoy diciendo los pobres políticos les gustaría poner todas las limitaciones, pero no pueden, porque la pregunta es ¿por qué hay poco poder político? Y en parte hay poco poder político porque hay financiamiento, etc. O sea, la cuestión no es... Yo no estoy ni juzgando ni absolviendo moralmente a nadie. Esa es otra discusión que viene después. Lo que yo creo que está pasando, y en materia medioambiental es un buen ejemplo, es que la regulación es tan extraordinariamente beneficiosa para la gran empresa, precisamente en el sentido que tú dices, ¿no?, que termina perjudicando a la gran empresa. Esa es la ironía del asunto, ¿no? Porque vean ustedes lo que ha pasado, lo que ha ocurrido es el sistema de evaluación medioambiental. Termina con la mayoría de los proyectos aprobados. Los proyectos se aprueban. Y se les ponen condiciones que los proyectos satisfacen fácilmente. Pero eso no quiere decir que el proyecto se realiza. El proyecto, a pesar de que es aprobado por la institucionalidad medioambiental, y es aprobado porque la institucionalidad medioambiental es una institucionalidad que le pone extraordinariamente pocas condiciones a la empresa. Y le pone pocas condiciones a la empresa porque para ponerle más condiciones es necesario un poder político que se le pueda enfrentar, etc. Y lo que ha ocurrido es que el mecanismo es tan extraordinariamente, o sea, tan unilateralmente beneficioso para la empresa, que el hecho de que sea institucionalmente aprobado un proyecto no soluciona ninguno de los conflictos que esos proyectos crean. Entonces los conflictos subsisten tan vivos como estaban antes y estallan de la manera que sea. Estallan en la forma de acción directa en la calle, de oposición a la construcción de lo que sea, ¿no? Entonces, personas que se toman la calle y evitan que los camiones circulen, o estallan por la vía de que se presenta un recurso de protección y se consigue una orden de renovar, entonces el proyecto que iba a ser construido en 3 años está detenido por una enorme cantidad de tiempo y eso lo encarece mucho. Entonces, yo creo que la pregunta es, por supuesto, ¿es posible tener una regulación medioambiental que dé cuenta de los intereses realmente en juego en esto, y que no mire solamente a los intereses de la gran empresa, sino que mire a todos los intereses, a los intereses nacionales en el desarrollo del país? Yo creo que eso es un interés importante, ¿no? A nosotros nos interesa que los recursos naturales puedan ser explotados en beneficio de los chilenos, por supuesto que sí. Al interés local, en que en la degradación que se produce, etcétera, al interés de quienes son los inversionistas, en todos esos intereses deberían ser tomados en cuenta, de modo que eso pudiera ser decidido, y que una vez que está decidido, los conflictos que se han generado hayan sido adecuadamente procesados. Eso es lo que hoy día no pasa. Entonces hoy día tenemos una institucionalidad ambiental que autoriza, pero esa autorización no vale nada. Y entonces queda todo igual. Queda, por un lado, una institucionalidad que permite la realización de esos proyectos en condiciones que no deberían ser permitidas, por supuesto, y entonces eso crea mucho más depredación medioambiental, etc. Pero crea lo que los empresarios cada vez más reclaman en términos de impredecibilidad, etc., que también afecta a las inversiones. Yo creo que estamos en el peor de los mundos. Y la solución, el problema es que la solución para cualquiera de estas cosas que vamos a estar conversando pasa por tener una política que tenga genuinamente poder. Y mientras no tengamos una política que tenga genuinamente poder, ninguno de estos problemas va a poder ser enfrentado. Entonces la pregunta se transforma en cómo hacer una transformación política para tener una política con poder. Por eso yo creo que
pero eso me lo reservo para cuando alguien lo pregunte, si lo pregunta, que hay una cuestión extraordinariamente urgente de nueva constitución. La nueva constitución no es una... es lo más importante, porque todo lo demás depende de eso. No porque lo vaya a solucionar, sino porque va a crear condiciones para que pueda hacer otras cosas enfrentadas y solucionadas. Gracias. Yo tenía una pregunta principalmente para tratar de entender un poco las limitaciones del lenguaje negativo que se habló. Porque en términos lógicos, yo entiendo que el lenguaje negativo a través de la negación permite reducir el conjunto de posibilidades de acción. En ese sentido, ¿cómo se identifica el momento político en donde el lenguaje negativo empieza a ser insuficiente? ¿Podrá ser acaso cuando ya el conjunto se ha cerrado demasiado y la cantidad de posibilidades son razonablemente pocas? ¿O hay otro criterio más preciso? ¿Cómo identificar cuándo deviene insuficiente el lenguaje negativo? Yo creo que esa es una pregunta fundamentalmente política, ¿no? ¿Cuál es el momento en que se encuentra un determinado movimiento o una determinada demanda, ¿no? Porque el momento de la negatividad es un momento en que es... en que resulta... Hay dos cosas interesantes acerca de ese momento. Primero, que facilita la convergencia, ¿no? Es mucho más fácil converger en no más AFP que converger en que, bueno, que el 2% y que el 3%, el 2% va a una agencia estatal y el otro 3% va... En fin, ¿no? Y la segunda cosa, que sigue la primera, es que yo creo que el punto negativo provee un criterio por referencia al cual avanzar positivamente, ¿no? Es mucho más... o sea, yo creo que provee mucho más guía estar discutiendo sobre un sistema de pensiones a partir de por qué creemos que el sistema de AFP es un sistema inaceptable, que estar discutiendo sobre un sistema de pensiones, discutiendo sobre cómo nos gustaría que fuera un sistema de pensiones. Está bien, probablemente la segunda manera es la manera académicamente más correcta, que uno baja de lo más general a lo más particular. Pero políticamente hablando, yo creo que no aprovecharse del beneficio que da el hecho de que sepamos qué es lo que no queremos, y el beneficio no solamente en el sentido de que de todas las posibilidades hay un rango que queda excluido, entonces la discusión es más acotada, está bien, pero además también es que, digamos, las razones por las cuales no queremos este sistema no son razones cualquiera, ¿no? O sea, podemos preguntarnos ¿por qué? ¿Cuál es el problema con las AFP? ¿No? Entonces uno dirá, por ejemplo, el problema con las AFP es que los ahorros quedan expuestos a la variación del mercado. O que las AFP son empresas que persiguen utilidades. Okay. Entonces vamos identificando cuáles son las razones por las cuales decimos no a esto, y esas razones nos guían en cuáles son las razones a las cuales vamos a decir que sí. Entonces, yo no creo que haya un momento en el cual pasar de lo negativo a lo positivo. Yo creo que desde el momento en que surge la negatividad, el momento negativo, empiezan también a surgir posibilidades de articulación positiva. Y bueno, esas posibilidades de articulación positiva, esa transformación de la negatividad en positividad, que es la característica de la articulación de un proyecto político, porque la articulación de un proyecto político es en positivo, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que se va dando junto, no son dos momentos separables, son momentos diferenciables, pero no son necesariamente dos momentos separables en el sentido que uno venga primero y el otro después. No sé si eso cuenta como respuesta, pero o sea, no hay un criterio que uno le permita decir ya, hasta aquí llega la negatividad, empecemos con positividad, porque de hecho hay una cuestión de ida y vuelta, ¿no? De retroalimentación. Al final es que por eso entonces el nombre lenguaje negativo es como medio engañoso a priori, porque claro, como que al principio uno pensaría que es pura negatividad y que existe otro momento positivo, pero al final es como es ambas, como una retroalimentación. Claro, por eso yo creo que decir no nos definamos por lo que no somos, definámonos por lo que sí somos, es no entender el asunto. Claro. Hay mucha positividad en la negatividad. Sí.
hay mucho socialismo en decir no más AFP. Pero claro, no más AFP también podría ser dicho del otro lado, no más AFP en el sentido de que queremos, porque la AFP está muy restringida en cuanto a quién puede invertir o no puede invertir, y entonces debería ser el mercado desatado, que no hubiera obligación de ahorrar, nada, ¿no? O sea, acabemos con el sistema de pensiones para que las personas no tengan la obligación de... No, no podría decirlo del otro lado, pero eso es una posibilidad teórica, pero en la práctica eso no es así. No más AFP es una consigna socialista. Por eso la misión permanente sonaba tan poco convincente a esta gente que dice, no, lo que pasa es que el movimiento estudiantil lo que quería era más capitalismo. No sé si lo han escuchado, era el movimiento que salía en defensa de la modernización capitalista, porque quería menos deuda, etc. Yo creo que eso no tiene ninguna, no da cuenta de lo que realmente pasaba, lo que da, no da cuenta de lo que políticamente ocurrió, da cuenta de posibilidades teóricas. Yo quiero hacer dos preguntas y las quiero como conectar, pero no sé si me resulta, bueno, voy a ver si voy a intentarlo. Oigan, lo que hay como un consenso, como el izquierdo socialista, que tiene que ver con que la contradicción como política estaría como entre la relación entre democracia y mercado, ¿no? Que una idea, digamos, que se empieza como a invanar, digamos, a principios de los 2000, ¿no? Yo recuerdo ese libro de Tomás Mulián, el socialismo del siglo XXI, cuando dice ¿qué es el socialismo? El socialismo no es un modelo de armar, sino la lucha permanente por democratizar el poder, ¿verdad? Sí. Y le llama el libro La Quinta Vía, ¿no? Un poco como haciendo un juego cómico con la tercera, en el sentido de que deja de espacio a una cuarta, digamos, ¿no? Para sentirse cómodo y moverse con el chulo. Esa idea, digamos, esa como contradicción entre capital y democracia, o entre mercado y versus democracia, que sitúa la posición de izquierda en la posición de arrebatarle las decisiones que están en manos del mercado, arrebatársela al mercado para poner a la democracia y a la política a tomar esas decisiones. Yo siento que se ha articulado un consenso dentro como de la izquierda crítica. No obstante, hay un hecho que creo que no, del cual no se da cuenta, digamos, cuando se hace esta economía que lo comparto, digamos, pero creo que hay un hecho que es que debería ponerse de más atención. ¿Cuál es la gran amenaza como de los sectores más moderados de la nueva mayoría cuando uno propone cambios más de fondo? Si hacemos esto, el mercado está ahí. Y aquí se nos dispara la cesantía, se nos dispara la economía se nos hunde, la sociedad en conjunto se empobrece, por tanto, también nosotros perderíamos si hacemos esto. Situación que yo creo que es algo de verdadera, digamos, ¿no? Si en el fondo no se puede, como. Si los poderes fácticos se hunden la economía, se hunden el gobierno. Es un hecho como indementible. La pregunta es: ¿cómo se vincula, digamos, esta lucha entre mercado y democracia? En un contexto en que los estados mismos ya no responden como a intereses. O sea, O sea, donde las relaciones de fuerza están en un plano como supranacional. O sea, vivimos en una globalización económica total, digamos. Yo creo que. Yo no veo posible, digamos, como esta idea clásica de izquierda que es como el estado hacia adentro. Digamos, ¿no? El easing, digamos, de los años 30, 40, 50. Creo que ya no es posible, digamos, como posibilidad, digamos, al menos en el mediano y corto plazo. Entonces, ¿cómo esta batalla se encuadra en un contexto donde tiene una globalización tan desatada que también disminuye el poder de la política, digamos? O sea, cuando es más importante para tu país lo que pasa en Nueva York o en Silicon Valley que lo que pasa en el mismo país, bueno, se complejiza la necesaria tarea de la democratización, digamos, ¿no? Yo quería aprender como esa pregunta y conectarlo con alguna evaluación sobre la transición. Porque creo que si algo hubo en la transición fue como el temor a ese fantasma, como, ¿no? A ese espectro, ¿no? que eran los mercados globales, digamos, ¿no? Ese era un gran chantaje que hubo. Entonces, ahora, evidentemente, ahora hay un actor político que es una generación que no tiene como miedo a ese chantaje, digamos, por razón o sin razón, habrá que discutirlo. Pero ¿cómo tú lo...? ¿Cuál es tu relación con la transición? En una transición, digamos, que yo creo que evidentemente dejó la tarea de la democratización pendiente, pero sí generó procesos de inclusión. Suena un poco contradictorio, lo digo, pero por ejemplo,
retomando esa idea de que los chicos que son estudiantes defienden el capitalismo, si hay algo que es indesmentible, ¿no? Que es que la modernización capitalista permitió que hoy se hubiera tantos estudiantes universitarios como lo hay ahora, ¿no? Y eso hace que se genere un actor político que antes no estaba, digamos, ¿no? Claro, uno se siente tentado cuando está esa frase de Marx, ¿no? Cuando dice que el capitalismo genera el propio verdugo. Un poco el CAE genera eso, digamos, ¿no? O sea, el CAE es un cambio sociológico sustantivo, digamos. La gente que está en el CAE es gente que es primera generación en la universidad. Sin embargo, claro, entra en una posición de endeudamiento y la deuda implica un proceso de disciplinamiento político muy fuerte. Y ya la vez, pero aún estando ese disciplinamiento político, se transforma en un actor político que logra como subvertir lo que hasta entonces eran las reglas del juego. Entonces, como, no sé, alguna reflexión sobre cómo esas dos variantes, ¿no? ¿Cómo esta lucha capital-democracia se da en un contexto de globalización radical, digamos? Que en mi opinión es como un camino, digamos, ya sin retorno. Y lo otro es, ¿cuál es tu valoración de la transición en esta dicotomía de que es como inclusión económica por un lado, digamos, gente tuvo acceso a cosas que no había tenido acceso nunca, pero por otro lado, una profunda despolitización que termina como desagregando la comunidad? Bueno, eso es como para una exposición completa distinta, pero déjame decir dos cuestiones más bien como telegráficas en términos de lo que uno podría decir al respecto. Yo creo que la oposición correcta, o sea, la manera más conspicua de presentar la oposición, más que democracia y mercado, sería democracia y propiedad privada. O sea, el problema es la propiedad privada. Siempre ha sido el problema la propiedad privada. La propiedad privada y el capital, entonces, ¿no? Y lo que la fase del capitalismo en la cual nosotros estamos es una fase en que el capital aprendió, yo creo que es bien útil personalizar las cosas, personalizar en el sentido de tratar al capital como si fuera una gente, ¿no? Así, esto es un poco como la, cuando, no sé si ustedes han leído sobre biología evolucionista, ¿no? Darwinismo, el darwinismo trata a los genes como si fueran agentes, ¿no? Entonces los genes buscan cosas o quieren o pretenden, ¿no? Todo es una manera de hablar para facilitar la exposición, porque evidentemente los genes no son agentes. Yo creo que el capital también ayuda. Entonces, el problema del capital es que después de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo es esto, ¿no? Estaba en el suelo, ¿no? Estaba débil. Estaba débil por lo que había ocurrido con la Segunda Guerra Mundial, por toda la destrucción que eso significó, y estaba débil porque tenía la amenaza del fin de la propiedad privada, ¿no? La amenaza del comunismo. Y la debilidad del capital llevó a que llegara a un trato con la política democrática, ¿no? En que el capital pagaba por el estado de bienestar, básicamente. Dicho muy en breve, esto por supuesto todo es más complicado, pero el capital pagaba por el estado de bienestar. Y eso inauguró los 40 años que duró sin problema, o los 30 años que duró el estado de bienestar. ¿Qué duró hasta cuándo? ¿Cuándo irrumpe la crisis del estado de bienestar? La crisis del estado de bienestar es consecuencia de que el capital se da cuenta de que ya, bueno, ya no es tan débil, ahora es más fuerte, puede empezar a impugnar ese trato, que ocurre en los años 70. Esto nada que ver con Chile, digamos, o sea, esto está pasando en el mundo, ¿no? Esta es la situación global del capital. Y desde los años 70 en adelante, el capital entonces ha progresivamente comunicado que ya no está dispuesto a seguir financiando el estado de bienestar y que ya no está dispuesto a someterse a las condiciones de la política, la democracia. Porque la promesa del trato que dio origen al estado de bienestar era que el trato tiene dos, ¿no? Por una parte, la garantía de la propiedad privada, ¿no? O sea, la socialdemocracia no va a acabar con la propiedad privada, no hay comunismo, digámoslo así. Pero por otro lado, la propiedad privada, el capital, se sujeta a la democracia en el sentido, primero, de que chipea, o sea, de que paga por el estado de bienestar, y segundo, de que le corresponde a la política fijar las condiciones de operación del capital. Y esas son las cuestiones que yo creo que han impugnado desde los 70 años. Se han ido impugnando de modo cada vez más categórico. Primero, la disposición del capital a pagar, ¿no? Que ha llevado a los problemas de financiamiento del estado de bienestar, que no son problemas que vengan desde el lado del estado de bienestar. O sea, la historia que cuenta el neoliberalismo, ¿no? De que los programas sociales son programas que
crean una especie como de avidez del lado del ciudadano, que el ciudadano quiere más y más y más, y que entonces que en Grecia se termina con sistemas de pensiones que tienen edad de jubilación a los 42 años. No, esa historia que es falsa, como explicación del problema, no da cuenta derecho. Bueno, vean ustedes lo que va a pasar en Estados Unidos. En Estados Unidos ahora la derecha quiere bajar de 35 a 15%. ¿Quién va a producir eso? Un enorme déficit, evidentemente. Y entonces después nos van a decir es que los sistemas, los programas de bienestar son infinanciables. Evidentemente son infinanciables si uno si se produce una contracción de la base tributaria de la manera que se ha promovido en los últimos 40 años. Entonces, eso es una demostración de que el capital consideró que ya no tenía por qué seguir pagando. Y claro, esto, ¿cómo funciona esto? Bueno, que el Estado, el capital se mueve en la medida en que lo hacen pagar mucho. Y la otra es que las condiciones de operación del capital ya no están sujetas a la democracia, a la política democrática. Yo creo que eso es algo que está creando esto es a lo que yo me refería, ¿no? Esta situación de insostenibilidad, ¿no? Porque si las condiciones de operación del capital no están sujetas a la política democrática, entonces están sujetas solamente a la voracidad del capital. Y entonces va a llegar hasta donde tenga que llegar. Y la pregunta es si puede contenerse a sí mismo, ¿no? Si puede contenerse a su propia voracidad respecto de minar sus propias condiciones de reproducción. Y yo creo que eso es lo que hoy día está en cuestión, y eso es lo que ha generado estos intentos de buscar formas alternativas a este momento neoliberal de la economía. Todo eso es para decir que yo creo que efectivamente hoy día hay una pregunta que está abierta sobre la posibilidad de la democracia de obtener un trato con el capital que sea aceptable para nosotros. Ahora, yo pensaría que la cuestión es menos dramática de lo que uno podría pensar. No sé si menos dramática es la palabra. O sea, yo creo que hay un espacio que tiene que ver, que es más o menos lo mismo que lo que pasa en materia medioambiental. Y es que yo creo que en Chile en particular, en que ha habido una regulación notoriamente unilateral en favor del capital, en todo, ¿no? O sea, que se manifiesta tanto en la extensión con la cual en Chile se ha organizado el mercado, que cubre prácticamente todo, como en la incapacidad por déficit de poder de la política de poner cualquier término al capital, ¿no? Entonces yo creo que estamos llegando a una situación en la cual digamos son los propios empresarios los que están viendo que esto amenaza las posibilidades de reproducción del capital, ¿no? O sea, todo este discurso que tiene ahora el nuevo presidente de la CPC, que es Moreno, ¿no? El que era canciller, ¿no? De que el problema de la falta de confianza, porque la falta de confianza es como la queja mínima del ciudadano, ¿no? Decía, yo sé que tú me estás cagando todo el tiempo, no tengo ninguna manera de evitar que lo hagas, pero no pidas que además confíe en ti, ¿no? O sea, y eso están ellos viendo que genera problemas para el desarrollo de la propia empresa. Y yo creo que eso crea un espacio para que nosotros digamos, lo que se necesita es un nuevo pacto. Las condiciones de la confianza que ellos quieren son condiciones, o sea, la crisis de confianza en la empresa surge porque la confianza tiene condiciones sociales, y esas condiciones sociales suponen que los intereses son más o menos balanceados, ¿no? O sea, que el interés de la empresa es tomado en cuenta, pero también es tomado en cuenta el interés de los ciudadanos, también es tomado en cuenta el interés de la protección medioambiental, también son tomados en cuenta los intereses de los trabajadores, etc. Y lo que nosotros tenemos es un orden en que los intereses están unilateralmente ordenados en beneficio de los intereses del empresario, y eso produce condiciones sociales de desconfianza, y eso es algo que nos perjudica a todos. Entonces yo creo que eso abre un espacio para decir, bueno, para hablar el lenguaje de los empresarios. Si ellos quieren tener un contexto en el cual haya más confianza y ellos, eso les interesa mucho a ellos, bueno, ellos tienen que estar dispuestos a pagar por eso. Si nada es gratis en la vida, nadie está cheteniendo eso. Y si les importa mucho que haya confianza, cuando las cosas a uno le importan mucho, entonces son caras. O sea, aquí hay un problema, y entonces yo creo que ahí hay un espacio que se abre, un espacio limitado, está bien, que no va a ser una gran cosa, pero de nuevo, es un paso el que habilita otros pasos. ¿Cuándo en el mundo el problema de un neoliberalismo, un capitalismo desatado en su fase neoliberal y que entonces se hace inestable? Es un problema que está empezando a hacerse presente. Todavía no sabemos cómo se va a enfrentar, todavía no sabemos si va a ser posible enfrentarlo, si esta va a ser una situación de dilema del prisionero en que vamos a terminar todos
en la situación peor porque no hay cómo organizar la acción colectiva que exige enfrentarlo. Está bien, esas son todas cuestiones que están abiertas. Pero yo creo que el problema que nosotros enfrentamos es un problema que está apareciendo cada vez más evidente de distintas formas en distintas partes del mundo. Y es que la lógica neoliberal empieza a consumir sus propias bases de reproducción. Ahora, yo a eso le sumaría que corre paralelamente, o sea, que esto no es afectado o no afecta la cuestión de los derechos sociales. La cuestión de los derechos sociales no es una impugnación general del mercado. La cuestión de los derechos sociales, por lo menos, o sea, no necesita ser planteada al principio como una cuestión de impugnación general del mercado. La cuestión de los derechos sociales puede decir, mire, hay cierta área que tiene que ver con la ciudadanía en la cual el mercado no es el criterio estructurador. ¿No? Eso no prejuzga respecto del resto. Así que yo pensaría que esa es una cuestión que puede ser separada. Y respecto de la transición, lo que yo creo que uno debería decir ahí, o sea, yo daría dos tipos de respuestas. Una sería mi respuesta como candidato, que ya no soy. No, pero mi respuesta política en el sentido de que es una respuesta orientada a articular voluntades en función de un proyecto común de izquierda. Y yo diría, desde esa óptica, que hay tres posiciones posibles respecto de la transición. Y de esas tres posiciones, solo una es incompatible con articular un proyecto común de izquierda para el futuro. El primero sería la posición del que dice que bueno, en realidad hay cuatro posibilidades, porque por razones de simetría, ¿no? Si una tabla de entrada tiene que tener cuatro posibilidades. Uno dice lo que se hizo durante los 20 años de la Concertación fue construir el socialismo. Que en la versión socialdemócrata. Y esta gente que dice que la izquierda de la Concertación, o sea, los 20 años de la Concertación fueron socialdemocracia, ustedes lo habrán escuchado, ¿no? Eso yo diría que hay gente que no sabe lo que significan las palabras que usan, ¿no? Porque la socialdemocracia suponía la idea de derechos sociales universales, de ahí surgió, digamos, ¿no? O sea, la socialdemocracia es un estado de bienestar con derechos sociales universales, no el mercado en vez de derechos sociales. La manera tradicional en que se designa un modelo en que el mercado se encarga de cuestiones de derechos sociales es neoliberalismo. O sea, el que dice que lo que hizo la Concertación durante los 20 años es socialismo o socialdemocracia, yo creo que demuestra que entiende por socialismo o socialdemocracia neoliberalismo, y yo diría, claro, ese no está con nosotros. Ya, entonces ese queda afuera. Queda afuera no porque uno diga son malos, son perversos, simplemente porque lo que ellos quieren construir es neoliberalismo. Así que allá ellos, digamos, son adversarios. El que dice lo que se hizo durante la Concertación fue neoliberalismo y estuvo muy bien hacerlo, está junto con la anterior, ¿no? ¿Cuáles son las dos posiciones que yo creo que son las importantes, que son o que pueden articularse en un proyecto común de izquierda para el futuro? El que dice lo que hizo la Concertación fue humanizar el modelo neoliberal, pero la razón no era para hacer un mejor modelo neoliberal. Era A, porque en las condiciones políticas y económicas de la época era imposible hacer algo distinto. Y B, porque para avanzar hacia el socialismo es necesario producir una expansión de la base económica que solo esas reformas neoliberales o esa humanización del neoliberalismo podía crear, ¿no? O sea, el crecimiento que hubo en Chile entre el año 90 y el año, no sé, 2005, era necesario para que hoy día podamos plantearnos la pregunta por los derechos sociales, etc. La cuestión no es si estamos de acuerdo con el que dice eso. La cuestión es que el que dice eso, al decirlo, manifiesta su disposición a sumarse a un proyecto, a un programa de izquierda hoy día. Y por supuesto también el que dice no era necesario, o sea, lo que se hizo fue neoliberalismo y estuvo muy mal hacerlo, debió haberse luchado contra el modelo neoliberal. Ese también está sumado. Esos dos, diría yo. Yo creo que la pregunta es cuál de esas dos posiciones es la correcta. Por ejemplo, déjenme ponerlo en términos súper concretos. ¿Era necesario el financiamiento? ¿Qué debemos decir respecto de la generalización del financiamiento compartido en educación como consecuencia de una decisión tomada en el año 93? ¿No es verdad que el financiamiento compartido se creó durante la Concertación? Se creó durante la dictadura, el año 87, pero sí es verdad que cuando se creó,
lo que los establecimientos recibían como financiamiento compartido se descontaba de la subvención en una magnitud tal que a prácticamente ningún establecimiento le convenía cobrar el financiamiento compartido, y que esa tasa de descuento se modificó en 93, y eso produjo la expansión explosiva del financiamiento compartido. Así que en algún sentido el financiamiento compartido sí es de la concertación. ¿Estamos? Entonces la pregunta es, ¿qué podemos decir respecto de eso? Hay algunos que van a decir, mientras más mercado haya en educación, mejor. Así que el financiamiento compartido fue un paso hacia que hubiera más mercado, por lo tanto fue un paso en la dirección correcta, y lo celebro. Bueno, yo diría, ese no está con nosotros. No, o sea, es súper simple, ese está en otro proyecto político. Pero uno podría también decir, mire, y de nuevo, yo no estoy con esto diciendo que yo diría esto, ¿no? Lo que yo estoy diciendo, el que dice lo siguiente, sí podría estar con nosotros. Mire, el problema del 93 era producir una expansión lo más rápido posible de la matrícula escolar, porque producir una expansión, porque la peor exclusión es la exclusión del que no está en el sistema escolar. El financiamiento compartido en los hechos sirvió para producir esa ampliación en condiciones que el Estado no habría podido cargarse de hacerlo por sí mismo. Entonces, la opción del 93 no era expansión sin financiamiento compartido o expansión con financiamiento compartido. Porque si esa hubiera sido la opción, evidentemente la opción correcta era expansión sin financiamiento compartido. El 93, la opción era expansión con financiamiento compartido o no expansión. Y si esa es la duda, financiamiento, o sea, si esa es la disyuntiva, la expansión con financiamiento compartido es correcta. Y eso nos permitió llegar a la cobertura completa, y cuando tenemos cobertura completa, ahora podemos preguntarnos cómo reorganizar el sistema para que dé cuenta de la lógica de los derechos sociales, etc. Entonces, en esa versión, el financiamiento compartido es un paso atrás, pero es un paso atrás que está dentro de la línea. Como les digo, la pregunta no es si eso a mí me parece correcto o incorrecto el argumento, porque supongo tiene ciertas cuestiones de hecho que es importante, habría que discutirla con más precisión. Pero lo que yo digo, el que dice eso, bueno, puede perfectamente estar con nosotros en lo que viene para adelante. Entonces yo diría, respecto de los 20 años, el criterio que yo usaría no es la distinción entre lo que dice lo hizo bien o lo hizo mal, ¿no? Es en qué historia uno pone esos 20 años de la concertación. El que pone a los 20 años de la concertación en la historia de la humanización para consolidar el modelo neoliberal, bueno, está en un proyecto político que es distinto al nuestro. El que pone esos 20 años, ya sea como pasivo o como activo, ¿no?, en la historia del desarrollo del camino hacia el socialismo en Chile, bueno, está al lado de acá. Eso no es una cuestión solamente de qué es lo que yo digo, ¿no?, sino en el sentido de, yo he tratado de dar algunas ilustraciones de cómo uno podría ponerlo de modo distinto. Tanto el que se opone al financiamiento compartido como el que dice lo que justifica el financiamiento compartido fue que la opción fue la que yo les decía, pueden hoy día converger en la necesidad de un ciclo distinto. Todo lo que se quería decir, o lo que pretendía, supongo, decirse cuando se hablaba de un nuevo ciclo, etc., ¿no?, de que lo que hicimos en los 20 años no necesariamente lo mismo que vamos a hacer, porque ahora estamos en un momento distinto. Y yo creo que eso nos permite, bueno, producir un espacio de convergencia que, si no, bueno, si no es, diría yo, es torpedeado por esta idea de que o uno, ¿cómo se dice hoy día en este lenguaje político tan sofisticado que usamos?, o uno demoniza a la concertación, o uno acepta acríticamente la concertación. Yo creo que hay un espacio, un amplio espacio en la mitad para hacer el tipo de decisiones que está hablando ahora. Tenemos una pregunta antes. Álvaro. Sí, Álvaro. Y espero responder muchísimo a esto. Después yo me voy a dar la palabra también, y después la ¿sí? Ya lo ha dicho, pero al grano. La vía chilena al socialismo, de acuerdo a Fernando Acre, ¿cuál sería? ¿Parte por la Constitución? ¿Quería hablar de eso también? ¿Sí? La vía chilena al socialismo hoy día, o sea, la pregunta es cómo avanzar en ese camino hoy, dadas las circunstancias. Yo diría tres cosas. Y vinculándolo un poco con la Constitución. Sí, por eso, tres cosas. Yo creo que son tres cosas. Y todo tiene que ver con politización, porque politización es el criterio genérico. Primero, uno necesitamos una política que pueda hacerse cargo de asumir esa vía al socialismo. O sea, una política con poder. Y eso supone una cultura política distinta. Con la política que tenemos nosotros no se puede avanzar, porque es una política que está pensada y que es la consecuencia de un diseño originalmente planificado para que la política no pudiera interferir con el mundo.
Entonces eso es nueva constitución, y la nueva constitución es asamblea constituyente. Yo creo que son maneras de hablar de lo mismo, ¿no? Porque yo no creo que sea posible distinguir mecanismos de productos. O sea, esta idea de que Lagos dice en su libro, algo así como, si la constitución que hoy día tenemos fuera el resultado de una asamblea constituyente, quedaría legitimada. Y yo le diría, no, eso es mostrar que no entiende nada, creo yo, con todo respeto, ¿no? Porque la constitución que nosotros tenemos no podría ser el resultado de una asamblea constituyente. Porque si tú tienes en un juego reglas tramposas, la única explicación para que tú tengas reglas tramposas es que una de las dos partes estuvo en condiciones de o engañar o imponer a la otra las reglas, ¿no? Si las reglas son tramposas, y si son transparentemente tramposas, y si las partes fueron pactadas libre y abiertamente por las partes, ¿cómo podrías tú tener reglas tramposas? No sé si se entiende. O sea, para que hayan reglas tramposas en un juego, o uno tiene que haber tenido la fuerza de imponerlas, o uno puede haber engañado a la otra parte, o la otra parte tiene que haber sido un imbécil. Si uno excluye esas tres posibilidades, entonces decir queremos tener reglas no tramposas es lo mismo que decir queremos tener reglas que sean acordadas en un procedimiento horizontal, transparente, participativo. No puede uno distinguir las dos cosas. Entonces yo creo que la primera cuestión que Chile necesita es una política a través de la cual los ciudadanos chilenos podamos discutir sobre cómo vivir, ¿no? Y lo que yo creo que es central ahí, y central para la idea socialista, por lo que yo venía hablando antes, es lo que caracteriza a la política que necesitamos. Es una política que tiene que tener espacio para la esperanza. La esperanza no es la idea, porque también es caricaturizada, no es la idea de que al día siguiente que ganemos las elecciones yo no voy a tener que ir a trabajar, ¿no? Y que entonces, como igual voy a tener que ir a trabajar, entonces yo no voy a votar. Eso es una tontería, porque evidentemente va a haber que ir a trabajar, ¿no? La esperanza, yo diría, es una idea mucho más básica, pero mucho más política, pero políticamente movilizadora. Y es la idea de que las cosas no tienen por qué ser como son. Y que entonces podemos preguntarnos cómo queremos que sea. Que el sistema educacional es un sistema injusto y segregado, pero que no tiene por qué ser así. Que el sistema de pensiones es un sistema que amenaza a la mayor parte, a una buena parte de los trabajadores chilenos, con que la tercera etapa en la vida, o la N etapa en la vida, será un momento de dependencia y pobreza en vez de libertad, pero que no tiene por qué ser así. De que es posible políticamente que las cosas sean distintas. Yo creo que esa es la dimensión que la política binominal no tiene, que se jacta de no tener. La política binominal entiende que es una política madura y responsable la que abandona eso, porque entiende que la esperanza es la promesa del paraíso en la tierra y todas esas sandeces que nos repiten de vez en cuando Carlos Peña y la gente con sentido común como él. Entonces yo diría, una política que tenga espacio para la esperanza, que es la idea de que las cosas pueden ser distintas, y que entonces justifica que existan proyectos políticos. Pues claro, si en la política hay esperanza, entonces tiene sentido que tengamos proyectos políticos sobre cómo el país que queremos construir, etc. Como nosotros conocemos, una política sin esperanza es una política que no tiene proyectos políticos, y una política que se decide según quién tiene quién en las encuestas, etc. No, yo creo que todos vamos más o menos matados una cosa. Pero esa es la primera. La primera, entonces, es una política, una nueva constitución, porque Chile necesita una nueva política. La segunda, bueno, es la que hemos estado hablando, es derechos sociales, expansión de la ciudadanía, etc. Y ahí yo pondría dos cosas que no mencioné, pero que son importantes mencionar, y las menciono solo al pasar, porque yo creo que son parte de esta idea de ampliación de los espacios de igualdad, en que consiste la idea de derechos sociales, de igualdad ciudadana. Dos agendas que no se ponen normalmente aquí, yo las pondría. Una es la agenda de género, que es lo mismo, que también es la idea de usar el poder político para expandir espacios de igualdad. Y la segunda es la agenda laboral. Yo diría, el tema de la agenda laboral no es mejorar las condiciones de los trabajadores. El tema de la agenda laboral es redistribuir el poder político en la empresa. Por supuesto, si hay redistribución de poder político en la empresa, va a haber modificación de las condiciones de los trabajadores, pero va a ser como consecuencia de la redistribución del poder político en la empresa. El neoliberalismo sistemáticamente despolitiza las demandas. Entonces, el neoliberalismo, en vez de entender que el tema de lo laboral es redistribuir el poder político en la empresa, entiende, bueno, es mejorar las remuneraciones. No toma la consecuencia por causa, por así decirlo. Y la tercera es un nuevo desarrollo, un nuevo modelo de desarrollo económico, que sea un modelo politizado de desarrollo económico, en que la... hoy día es bastante más fácil decirlo. ¿Por qué Chile no puede ser, de aquí a 15 años, o a 10 años, o a 20 años quizás, ¿por qué no puede transformarse en un punto de referencia mundial
en cuanto al conocimiento y las aplicaciones del litio en la economía. O sea, ¿por qué Chile va a tener que aceptar que el litio se transforme en exportaciones de litio en polvo que llega a China o a donde sea, donde sí hacen todo eso que donde está el valor en el litio? ¿Qué es lo que pasa con el cobre, ¿no? Chile exporta cobre. La verdad es que Chile exporta tierra, porque Chile exporta literalmente, yo no soy un especialista en estas materias, pero aprendo de los que sí lo son, ¿no? Chile exporta concentrado de cobre, el chino recibe el concentrado de cobre, del concentrado de cobre saca el 20% que es cobre, y el 80% de lo que se ha exportado es tierra. Tierra que uno usa para rellenar, eso es lo que Chile exporta, 80% tierra. Y la pregunta es, ¿por qué Chile no puede decidir que no va a seguir exportando tierra? ¿No? Que la riqueza del cobre es mucho más que el 20% que va junto con el 80% de la tierra que Chile exporta. Que lo mismo en el litio. Eso yo creo que lo que se ha demostrado es que el modelo neoliberal que descansa en que el Estado no tiene política industrial, ¿no? Ese modelo no produce diversificación productiva. O sea, y esto no es una teoría, esto no es una ideología, esto es un hecho, ¿no? En los últimos 20, 30 años no ha pasado eso. Y no ha pasado porque a las empresas le conviene más exportar la tierra. Pero a Chile no le conviene eso. Entonces, y esa dimensión de que hay un interés general, de nuevo, vean ustedes, hay un interés común a todos los chilenos que en el desarrollo económico, y por lo tanto tiene que haber una institucionalidad que pueda hacerse cargo de ello. Eso es lo que el modelo neoliberal ha negado y nos ha condenado a tener un modelo de producción con todas estas características que normalmente se imputan, que no es correcto. Rentista, extractivista, depredador, etc. Y yo creo que, de nuevo, eso no tiene por qué ser así. Entonces yo diría, profundización democrática, nueva constitución, asamblea constituyente, expansión de la ciudadanía, derechos sociales, y nuevo modelo de desarrollo económico es la manera en que yo entendería el camino de salida del neoliberalismo y de construcción del socialismo en Chile. Sí, breve el tiempo. Usted despachó por ahí una frase donde dijo que la ley de inclusión es la más importante. La más importante de los una de las más importantes. Eso es lo que yo dije. La más importante. Así, para subir la cuesta. Sí, yo concuerdo con usted, pero igual me gustaría que se pudiese profundizar sobre esa área. Pero también con mira a la futura elección presidencial y si visualiza eventualmente una neutralización de esta ley. A ver, yo lo digo, yo sé que hasta cierto punto mi decirlo tiene alguna pretensión provocativa, porque hay gente que dice que no es así, y que es simplemente un caso más de cambio platopartidista, que significó un montón de recursos para la educación particular subvencionada, y que en vez de esos recursos deberían haber ido a la educación pública. Lo primero que uno tiene que decir es, la ley de inclusión es una ley que se dictó con la política chilena del año 2014, ¿no? O sea, claro, en una política distinta las cosas podrían haber sido distintas. Es lo que se podía hacer en una política como la chilena. Y entonces, por supuesto que uno, si yo hubiera podido imaginármela desde cero, habría sido distinta de cómo es. Todo eso es obvio, ¿no? Y no habría implicado tantos recursos y la transformación de las escuelas particulares subvencionadas en establecimientos sin fines de lucro no habría sido por la vía de que les compraran todos estos sistemas para que compraran su. Yo le habría dicho simplemente se transforman en tres años o desaparecen, pero claro, eso no se podía, eso no estaba dentro de las posibilidades. De nuevo, aquí habría sido, lo que uno tenía que decir es, o introducir una regla de fin al lucro con ese costo, o no introducir. Y entonces yo creo que yo lo pensaba desde el principio, ¿no? ¿Por qué la educación pública en Chile se ha convertido cada vez más en una educación para pobres? No cada establecimiento, ¿no? Porque están los emblemáticos, entonces, pero como, ¿Por qué ha experimentado la reducción que ha experimentado? Hoy día está en 30% y algo, cuando a principios, en el año 90 era como 70% y algo. Entonces, ¿por qué ha experimentado la reducción cuantitativa que ha experimentado? ¿Y por qué ha experimentado no es la mejor manera de llamarlo, la modificación cualitativa, pero en el sentido de que se transforma cada vez más en una educación para los más pobres? Y aquí hay dos respuestas posibles. Uno dice, porque ha sido maltratada, ¿no? Porque ha sido subfinanciada, porque, en fin, esa es una posibilidad. Yo creo que eso puede ser verdad, pero que no llega al fondo del asunto.
Yo creo que si tú tienes un sistema de educación pública que funciona paralelamente a un sistema de educación particular subvencionada, que opera conforme a las reglas del mercado, da lo mismo cuál es el régimen de la educación pública. No hay cómo evitar que la educación pública se transforme en una educación para pobres y una educación que vaya cada vez más siendo menos relevante cuantitativamente. Por razones súper obvias, ¿no? Porque en el mercado los establecimientos educacionales pueden ofrecer pueden ofrecer algo que desde el punto de vista de los padres es invaluable, que es control respecto de quiénes son los que se juntan conmigo. Y yo no digo esto en tono acusatorio, ¿no? O sea, si los padres tienen la posibilidad de controlar con quiénes sus hijos van a pasar buena parte de su infancia, sería inhumano esperar, sería absurdo esperar que no usaran ese control. Y entonces, si los padres saben que yendo a la escuela particular subvencionada, ellos pueden asegurar que sus hijos solo se van a juntar con quienes vienen de familias que están dispuestas a asumir el compromiso de pagar 10.000 pesos mensuales, ¿no? Y que están preocupados más de la educación de sus hijos, y que yendo a la escuela B, sus hijos se van a juntar con niños que vienen de cualquier familia. Entonces, por supuesto que todos los que puedan van a preferir la escuela en que pueden ser un poco más selectivos respecto a los compañeros de sus hijos, ¿no? Entonces, si los establecimientos pueden seleccionar y si pueden cobrar, si la educación particular subvencionada puede hacerlo, porque evidentemente la educación pública no puede hacerlo, aunque está, ojo, es bien brutal esto, está legalmente autorizada la educación particular, la educación municipal para cobrar, está, para cobrar financiamiento compartido y para seleccionar. Eso lo podía hacer, no lo hacían los hechos. ¿Por qué? Porque es evidente que tiene que haber escuelas que no seleccionan a nadie, porque tiene que haber escuelas para todos. No puede haber un niño que se quede sin escuela porque no es seleccionado por ninguna escuela, ¿no? Entonces tiene que haber escuelas que reciben incondicionalmente. Cuando uno tiene escuelas que reciben incondicionalmente y escuelas que reciben condicionalmente, todos los que mejoran por la vía de irse a las que reciben condicionalmente se van para allá. Entonces, no hay solución al problema de la educación pública sin cambiar el régimen de mercado de la educación particular subvencionada, que es exactamente lo que hace la ley de inclusión, ¿no? No al lucro, no a la selección, no al copago, es sacar en ese sentido del mercado. Ahora, yo creo, además, que si uno tuviera que discutir el próximo año, o sea, que las posibilidades para que en el futuro sea posible discutir un programa de fortalecimiento de la educación pública son muchísimo más altas que las posibilidades para que el próximo año o después podamos discutir sobre fin al lucro, fin a la selección o fin a la, al copago en la educación particular subvencionada. Es decir, si no se hubiera aprovechado la ventana de oportunidad que se abrió en el primer año de gobierno para acabar con esas tres características en la educación particular subvencionada, yo creo que esa oportunidad es bien poco probable que se hubiera vuelto a presentar. Entonces yo creo que es importante y fundamental un programa de fortalecimiento de la educación pública. Yo creo que esa es una cuestión que es urgente. Yo le llamaría salvataje más que fortalecimiento, pero yo no me pierdo en el sentido de que el primer paso en ese fortalecimiento es que lo que tiene al lado la educación pública es una forma educacional que también que no la obliga a transformarse en una educación para los más pobres y cada vez menos significativa. Habiendo corregido eso, yo creo que ahora sí es posible pensar que un programa de fortalecimiento puede mejorar. Ojalá que lleguemos a tiempo, claro, porque hay un problema de que está cada día peor, es verdad. Esa sería la razón por la cual yo creo que la ley de inclusión, ¿no? Yo creo que no se ha dictado nunca, desde 1990, una ley que produzca o que tenga una pretensión, una dimensión transformadora como esa. Claro, Piñera dice, por eso mismo, lo primero que dijo Piñera fue que iba a echar para atrás la ley de inclusión. O sea, le importa mucho más echar para atrás la ley de inclusión que echar para atrás la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque la ley de inclusión es la única que impugna el modelo de mercado en la educación. Está bien, que impugna no quiere decir que produce completa y totalmente la transformación de la educación. Está bien, todo eso es verdad, porque después de todo es la ley que podía ser una institucionalidad sin poder como la chilena. Está bien, o sea, tiene muchas limitaciones. Pero yo diría, es la única desde el 90 que ha impugnado una dimensión importante del mercado en materia de derechos sociales. Me voy a auto dar la palabra. Después tenía... Bueno, yo quería hacer dos preguntas realmente. Y una más bien teórica, pero también con una consecuencia práctica. Y otra que tiene que ver de posicionamiento de algunos grupos dentro de la... No está relacionada.
Bueno, primero hay una gama de autores que en este mismo minuto lo están pegando, compañero Andrés, están hablando mal de su posición. Estoy pensando básicamente en, bueno, Ortúzar, lo que estábamos conversando, Kaiser y Mansuy. Kaiser lo voy a saber porque es particularmente caricaturesco y muy, muy mal el argumentador, digamos. Pero por ejemplo, en el caso de Mansuy, hay una crítica en uno de los libros de él que quiero escuchar la respuesta a eso, digamos. Bueno, básicamente, él hace una lectura muy, muy detallada del libro Derechos Sociales y Educación, sí. Donde critica el uso poco riguroso del concepto de paradigma de Thomas Kuhn, cómo lo tomas y lo reconviertes, sí. Y básicamente por el hecho de que en el caso de Thomas Kuhn es algo de explicar la política con ideas que explican el desarrollo de la ciencia. Exacto. Okay. Entonces, Mansuy no se da cuenta de que la revolución que significó Kuhn es que mostró que el desarrollo de la ciencia es político. Y por eso usó el lenguaje de la política para explicar la revolución. Exacto. Bueno, pero esa es una crítica de Mansuy, ¿no? Esta utilización poco rigurosa, comillas, de la filosofía de la ciencia de Thomas Kuhn para explicar política. Básicamente el paradigma que supera a otro, sí, resuelve los problemas anteriores. ¿Eh? Y Mansuy dice, en realidad, la única posibilidad de que a priori se sepa que lo que viene lo resuelve sin resolver problemas concretos es que se asuma de contrabando una premisa que además implique que siempre el desarrollo histórico lo lleva a un mejor estado. Sí. Y ahí también ocupa como crítica la suposición de cierto devenir a la hegeliana de que lo que viene ahora es superior a lo anterior. Sí, por eso lo he hecho de que venga después. Sí, sí, las tonteras que me imputan, sí. Para decirlo, pero en fin, finalmente la crítica era la abstracción, que es una cuestión bien interesante, porque finalmente lo que él está diciendo, bueno, lo que entiendo que dice es, si nosotros estamos pensando al nivel de los paradigmas, como algo grande y abstracto, digamos, que está constituido por distintos principios hacia abajo, y eso supuestamente va a resolver de mejor manera problemas concretos, ¿cómo podemos cómo podríamos partir al revés? Es decir, ¿cómo podríamos combatir la abstracción de la idea de paradigma de lo público a través de mejoras concretas y asegurar que en rigor un cambio de paradigma del mercado, que ya vemos que, comillas, ha solucionado algunos temas, como lo que decían en una pregunta anterior, por ejemplo, la expansión de la educación, de la matrícula escolar, ¿cómo nosotros aseguramos que un paradigma radicalmente distinto va a, por lo menos, abordar con éxito alguna de estas problemáticas? Un ejemplo de eso podría ser, bueno, a propósito de lo que acaba de decir, ¿no? Si la ley de inclusión podría haberse pensado en el mejor de los mundos, como o entre años se pasan así fines de lucro o desaparecen, ¿de qué manera una política pública basada en la acción del Estado o de la sociedad o de algo, muy concreto pero algo, es capaz de absorber la matrícula, por ejemplo, que quedaría en los espacios donde los particulares subvencionados desaparecieron en el mejor de los mundos si se hubiese hecho así la ley, donde ya no hay particulares subvencionados, por ejemplo? Entonces, ¿de qué manera concreta un paradigma radicalmente distinto soluciona problemas situados y concretos de este carácter? Voy a quedarme en esa pregunta. Ya, espera, porque... A ver... Yo algún día voy a responder a toda esta gente que me anda imputando todas estas sandeces, pero tenía otras cosas de las cuales ocuparme hasta recientemente. La idea de Kuhn es una idea que de la cual podemos comenzar aquí, ¿no? Los paradigmas, el desarrollo científico, las revoluciones. Lo que decía Kuhn era el desarrollo científico es la sucesión de paradigmas. Los paradigmas son, por así decirlo, grandes teorías que no son, que lo que hacen es identificar cuál es el tema, qué es
¿Cuál es la parte del mundo de la cual una ciencia se trata? ¿Y cuáles son las cuestiones que deben ser explicadas? ¿Cuáles son los problemas? Más que proveer explicaciones, ¿no? Es, por así decirlo, que proveer la estructura de la ciencia respectiva, ¿no? Un ejemplo es, en la teoría aristotélica del movimiento, lo que debía ser explicado era el movimiento, y el movimiento se explicaba por la aplicación a una cosa de una energía, ¿no? Entonces eso, claro, si yo estoy empujando ahí, es muy fácil explicar el movimiento, porque a la silla le estoy aplicando energía. Pero problemas característicos para la teoría, la explicación aristotélica del movimiento era cómo explicar el movimiento de una bala de cañón después de que había salido del cañón mismo, ¿no? Porque ahí no hay ninguna energía que se le esté aplicando, etc. Entonces ese paradigma miraba a la condición de no movimiento como lo normal y la condición de moverse como lo anormal, lo que debía ser explicado, etc. La inversión que significó la física newtoniana fue precisamente decir no, lo que es normal, o sea, lo que no debe ser explicado es el movimiento, porque hay una tendencia de los cuerpos a continuar en el movimiento, y lo que debe ser explicado es que no haya movimiento, y eso dio vuelta a todo. Entonces, eso está antes de que empecemos a hacer experimentos. No es, porque es lo que viene cuando nos preguntamos qué es lo que debe ser explicado, cómo explicarlo, etc. Eso es un paradigma. Y entonces el paradigma identifica los problemas. Y lo que produjo el shock que produjo Kuhn fue que él dijo, mire, cuando usted tiene dos paradigmas, el problema, cada uno de los paradigmas identifica problemas y modos de solución por referencia a cada uno de los paradigmas. Entonces, ¿cómo uno elige entre paradigmas? Y lo que dijo Kuhn es, los paradigmas son inconmensurables entre sí, porque para poder elegir entre paradigmas tendría que haber un tercer punto, ¿no? Algún criterio que permitiera evaluar cada uno de estos dos y decir, bueno, este lo hace mejor que el otro. Y esa idea de inconmensurabilidad, muy a pesar de Kuhn, llevó a la idea, a una idea postmoderna, de que entonces la ciencia es, bueno, sucesión de paradigmas. Matsui dice, mire qué tonto es Atria, que no se da cuenta de que está usando para explicar el desarrollo de la política una noción que fue introducida para explicar el desarrollo de las ciencias. Y las ciencias, por supuesto, que son, por si no se ha dado cuenta Atria, distintas de la política, porque la política es política y la ciencia es científica. Ahora, lo que él no se da cuenta es que el shock que produjo Kuhn lo produjo porque su explicación, lo que mostraba, era que el desarrollo de la ciencia no es científico, que el paso de un paradigma a otro no es algo que pueda ser científicamente explicado. La explicación para el paso de un paradigma a otro es una explicación política de por qué una explicación se hace más relevante, más apela. Por ejemplo, él dice, los jóvenes son normalmente quienes defienden el nuevo paradigma, los viejos no lo defienden. ¿Por qué? Porque los viejos han sido educados en el paradigma antiguo y parte importante de su vida está vinculada al paradigma antiguo. Es una explicación política de por qué los jóvenes se pasaron a la relatividad antes que los viejos, ¿no? Bueno, exacto. O sea, todo el punto, esto no lo dice él así, pero yo diría que esta es la cuestión más notable de la explicación kuhniana. Kuhn vio que el desarrollo de la ciencia era político, porque la ciencia es una práctica humana, y la práctica humana son cosas que existen en el mundo político y tiene esta dimensión política. Así que yo diría a todo respeto a Matsui, no entiende ni siquiera el lenguaje que está usando para comentar. Segundo, la idea de inconmensurabilidad surge de esta idea de que no hay un punto equidistante de los paradigmas desde el cual evaluar cuál paradigma es más correcto que otro. Claro, sí, la idea, y esto es un dato simpático, porque la respuesta, la explicación que hay en el libro sobre por qué la explicación kuhniana no lleva a la inconmensurabilidad, es una explicación que yo tomo de Charles Taylor. Charles Taylor es un filósofo católico que a Matsui le gusta. Entonces Matsui no se atreve a impugnar la idea de Taylor, y entonces me imputa a mí las sandeces que le imputa. Pero en el fondo se la está imputando a Taylor, pero él, claro, a Taylor le tiene temor reverencial, no a mí. Así que, cobardía de Matsui. ¿Se la imputa a Hegel, la idea de la pedagogía no, de la historia? Es que, pero vamos para allá. O sea, porque la aplicación del libro mío es la política viene en paradigmas también. Entonces el neoliberalismo es un paradigma. El socialismo es un paradigma alternativo. En el neoliberalismo, el financiamiento compartido, para seguir con eso,
es parte de la solución. Y vean ustedes, hasta el 2010 el financiamiento compartido era parte de la solución, y de lo que se trataba era de diseñar mejor subsidios que identificaran de modo más preciso los problemas del mercado. Y entonces un gran avance en la lógica neoliberal es la subvención escolar preferencial, porque daban una subvención especial a quienes educaban niños más caros, etcétera, ¿no? Todo eso quedó impugnado cuando empezó a pensarse la educación como un derecho social, porque pensar la educación como un derecho social es un paradigma distinto. Entonces la pregunta es, ¿cómo elige uno entre paradigmas? La explicación vulgar o normal de Kuhn es la elección entre paradigmas es arbitraria porque no hay un punto... Ya, lo que dice Taylor es, hablando de paradigmas, dice, claro, si uno pusiera dos teorías, dos paradigmas, en un laboratorio fuera de la historia y fuera del mundo, y se preguntara, ¿cuál de las dos teorías es más correcta? Ahí el que dice son inconmensurables tendría razón, porque no hay ningún criterio por referencia al cual tomar una de las dos teorías. Es verdad. Pero las teorías y los paradigmas nunca se suceden de ese modo. Los paradigmas se suceden unos a otros históricamente. Entonces, parte importante de la razón por la cual una explicación moderna del movimiento nos resulta más atractiva, nos convence más que una explicación aristotélica del movimiento, es, bueno, es por supuesto el hecho de que ha tenido aplicaciones y las aplicaciones han probado ser más eficaces, etc. Pero también hay otra cosa, y es que cuando uno mira a las cosas con ojos newtonianos o modernos, uno entiende por qué una explicación aristotélica del movimiento tenía los problemas que tenía. ¿Por qué se topaba a problemas que no podía solucionar? Es decir, la estructura de problemas que enfrentaba la teoría antigua son perfectamente explicables y comprensibles. O sea, desde Newton uno puede explicar los problemas que tenía Aristóteles, pero desde Aristóteles uno no puede explicar los problemas que tenía Newton, ¿no? O sea, hay una asimetría que muestra que pasar de Aristóteles a Newton en términos de la física y del movimiento es un paso en la dirección correcta. ¿Estamos? Esa es la tesis. Ahora, por supuesto que eso no quiere decir que todo paradigma, por el hecho de venir después, va a ser correcto. No quiere decir nada. No hay ninguna razón por la cual no puedes. La historia de la ciencia no está llena de paradigmas fracasados que no alcanzaron este punto. El punto es lo que hace que una teoría posterior... O sea, uno tiene que preguntarse no solo comparando teorías, neoliberalismo versus socialismo. La pregunta es, desde la lógica socialista como la hemos estado hablando, ¿se entienden de mejor manera cuáles son los problemas que enfrenta el liberalismo? Es decir, podemos dar cuenta. Yo creo, por ejemplo, que en el mundo, en la sociedad socialista, yo creo que va a haber mercado. Porque yo creo que el mercado, en parte, o sea, no va a haber mercado para la educación, no va a haber mercado, no va a ser el mercado de la forma normal, pero el mercado junto con ser un espacio cruel, ¿no? Donde a mí no me importa, tú no me importas, lo que yo quiero es que tú me des tu dinero. Pero junto con eso, piensen ustedes en Amazon Market. No sé si lo han usado. Pero resulta que en Amazon Market al vendedor le interesa muchísimo, no solo que hacerse con el dinero del comprador. Lo que el vendedor quiere es que el comprador lo felicite por lo nice que fue, ¿no? Porque va a dejar sus comentarios, ¿no? Y todos los futuros compradores van a ver si este es un tipo que lo hace bien o lo hace mal. Y entonces van a comprar con otros cuando los compradores antiguos dicen, me llamó, se preocupó de mí, yo le dije que tenía este problema y él reaccionó muy rápidamente y me ofreció esta solución. Entonces el tipo se notaba, va a decir el comprador antiguo, este es el comentario que todo vendedor quiere, ¿no? Se notaba que se preocupaba de mí. O sea, no te asustes, esa es una forma de mercado en que el vendedor trata no solo de que el comprador reciba la cosa y entonces de apoderarse de lo que tiene el comprador, sino también de que el comprador quede feliz. Entonces, yo creo que va a haber mercado, pero no va a haber mercado, pero va a haber mercado porque el mercado también es un espacio de libertad en el cual yo puedo decidir cómo voy a vivir. El mercado en algún sentido fue pasar de una sociedad estamental donde uno tenía una ubicación que correspondía naturalmente a una sociedad en la cual las relaciones que tengo yo con otros son relaciones que son reconducibles a mi voluntad. ¿Cómo eso no va a ser parte de lo bueno que se puede decir acerca del capitalismo? Yo creo que eso, entonces, eso va a ser tomado. Una comprensión socialista debería ser capaz de tomar eso. Y entonces a eso me refiero yo, que el socialismo puede dar cuenta del neoliberalismo
así como Newton puede dar cuenta de Aristóteles. ¿Quiere decir eso que yo estoy diciendo que las teorías nuevas siempre son correctas, que las teorías antiguas son siempre incorrectas? O sea, yo diría, ¿cómo piensa alguien que puede pasar de una idea? No, yo creo que es absurdo, no tiene ninguna... Y yo creo que si uno no tiene esta idea de paradigmas, yo creo que uno no entiende qué ha pasado en Chile. O sea, ¿por qué la discusión en Chile sobre educación es hoy día distinta de cómo era el año 2008? Hace menos de 10 años, ¿no? Fíjense ustedes, el tipo de cosas que son problemáticas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué cuenta como, que el sistema fuera un sistema segregado? Hoy día es una cuestión de la primera prioridad. Por lo menos en la discusión, quiero decir, ¿no? El 2008 el tema era completamente ignorado, el problema no era ese, el problema era la calidad de las escuelas más pobres, etcétera, no hay de acceso, solución escolar preferencial. ¿Qué es lo que está pasando ahí? La política descansa en algo equivalente a paradigmas cunianos, ¿no? La política descansa en comprensiones generales sobre para qué es la política, cuál es el sentido, qué quiere decir que seamos ciudadanos, y en ese contexto, bueno, el neoliberalismo tiene respuestas sobre para qué es la política. La política es para que el mercado funcione del modo más eficaz posible, y entonces los temas políticos del neoliberalismo son identificar fallas de mercado, que el Estado intervenga en ellos. Por ejemplo, hay una falla de mercado en que todos los establecimientos reciben la misma subvención, pero los niños más pobres son más caros de educar, entonces hay un incentivo mal puesto en que los establecimientos, si pueden, no reciban a los niños más pobres, y los niños más pobres entonces tienden a concentrar. Entonces, esa es la manera típicamente neoliberal de pensar el problema. ¿Cuál es la solución? Bueno, que la subvención sea una subvención mayor si el niño es más pobre, de modo tal que el incentivo sea el incentivo correcto, etc. Así. Y esta era la manera en que se discutía sobre educación. Pero esta ya no es la manera en que se discute sobre educación. ¿Qué ha pasado entre medio? Entonces yo diría, plantear la cuestión como un problema de abstracción es un error, ¿no? Uno no entiende qué es lo que está haciendo cuando defiende una posición si no se da cuenta que esa posición depende de una serie de cuestiones que quedan en el trasfondo. Y lo que ese libro trata de hacer es mostrar que lo que está pasando en Chile es que el trasfondo neoliberal por referencia al cual la política es interpretada está cambiando. Y con el problema es que no tiene para qué cambiar nada de lo que pasa adelante para que el sentido de lo que está pasando cambie radicalmente si cambia lo que está en el trasfondo, ¿no? Y ese diría yo es el tema central del libro, que yo creo que Mansui no entendió. No. La verdad es que gran parte de lo que dijo en su última respuesta responde a mi pregunta, así que yo no sé si puede hacer como articularla en términos que sean coherentes. A ver, a mí me gusta mucho la idea de que las instituciones en las que actualmente vivimos deben ser prefigurativas y anticipatorias de ese socialismo al que queremos llegar, ese horizonte. Pero la idea de la brújula en ese sentido orienta, y en ese sentido es útil para avanzar hacia esa sociedad. Pero todavía no me queda muy claro el punto, si usted le da la importancia al punto de llegada como le dan los socialistas o los marxistas clásicos, o si el marxismo como un corpus de contenido y de práctica debe ser de alguna manera suspendido o debe ser superado por este socialismo que mira en la radicalización de las instituciones democráticas y el camino hacia una vida emancipada. Porque fíjate tú que en la obra de Marx prácticamente no hay descripción alguna de cómo es la vida bajo el comunismo. Marx no habla de cómo se organiza el comunismo. No. Tiene algunas cosas que dice que la sociedad comunista inscribirá en su estandarte a cada uno según sus necesidades y de cada uno según su capacidad. Pero eso son generalidades. No, o sea, una descripción de cómo es la vida después del capitalismo, cómo se organiza la producción, la distribución, etc. Una descripción con el nivel de detalle que tiene la descripción del capitalismo que hace en el capital, eso no hay. ¿Por qué no hay? Bueno, porque las sociedades no se plantean problemas antes de desarrollar las posibilidades, los medios para poder solucionarlo. Entonces, ¿cómo va a ser la vida postcapitalista? Esa lo sabremos cuando lleguemos ya. Esa no es una idea nueva. Yo no reclamo no tener ninguna idea nueva. No, todas las ideas que yo tengo son simplemente reformulación de esas viejas ideas, esa idea de que no es posible una caracterización
de la vida de la sociedad postcapitalista, desde antes del fin de la vida de la sociedad postcapitalista, esa, o sea, es una idea que en términos de la propia tradición marxista, sobre todo original, es bastante obvia. La idea de que el camino hacia el socialismo pasa por el desarrollo del capitalismo, que es la idea que yo usaría para responder cuál es mi impresión de los 20 años de la Concertación, ¿no? O sea, el desarrollo del capitalismo es parte de la historia del socialismo también. Yo creo que esas son ideas que desde una lógica marxista, digamos, enferma de ortodoxia, pueden ser perfectamente asumidas. De hecho, en el libro de Lenin, en Historia de la Revolución, Lenin parte el libro diciendo como, bueno, tenemos que hacernos preguntas que ningún socialista se ha hecho. Eso mismo, eso. Y dice, estamos en el gobierno, ¿qué hacemos ahora? ¿No? Y como, ahí uno podrá decir que no le respondieron bien las preguntas. Pero yo era la idea. La idea es que en fondo, como un diseño de gobierno, ¿verdad? Una política que espera hasta el Estado. Y irónicamente se cayó en el estatismo, siendo que la tradición como previa a la Revolución de Octubre no era para nada estatista en un momento urgente. Sí. No, yo por eso, o sea, usando una... Yo creo que lo que nos toca a nosotros es pensar hasta qué duela. ¿No? O sea, yo creo que hay que estar dispuestos a revisar todo lo que debe ser revisado. Yo creo que la característica de una tradición política muerta, una tradición en general, la característica de una tradición muerta es que los miembros actuales entienden que su deber es mantener la adhesión a las ideas tal como ellas fueron pensadas por las generaciones anteriores. Una tradición viva es una tradición en que los miembros actuales están dispuestos a asumir el riesgo, bueno, de pensar y entonces de desviarse de lo que se pensó en el pasado para realizar mejor la idea que define la tradición. Es nuestra responsabilidad, y nuestra responsabilidad no se satisface por la vía simplemente de repetir lo que se dijo en el pasado, porque lo que se dijo en el pasado era la respuesta a condiciones y circunstancias que no son las mismas. Está bien, es perfectamente posible incurrir en el vicio, entre comillas, del revisionismo, que sería abandonar lo que es importante en la tradición, está bien, pero eso tiene que funcionar como una cosa que uno debería tratar de evitar, pero eso no puede llevarlo a uno a negarse, a estar dispuesto a pensar hasta qué duele. Igual yo puedo agregar algo, siento que igual falta, o sea, compartiendo como lo que tú dices, siento que falta como, a ver, claro, uno pone como en relación como democracia y propiedad privada, ¿no? Como que ahí estaría la dicotomía del momento. Pero ¿cómo se expresa democráticamente? ¿En qué consiste la política democratizada? ¿En hacer plebiscitos cada 2 años? ¿En leyes revocatorias? No, exacto. O sea, como que tú decimos más democracia, pero nadie se toma el trabajo de definir qué significa democracia, ¿no? Está. Borges, ¿no? El escritor argentino, decía que democracia era una búsqueda estadística, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué entendemos por democracia? Más allá de la distribución del poder que la definición obvia, ¿no? Yo creo que la democracia es la politización de las relaciones sociales. La politización de las relaciones sociales es que las relaciones sociales empiezan a estar estructuradas por una pretensión de interés común que antes no tenían. Ahora, ¿cuál es la relación entre eso y las formas electorales, ¿no? Y yo creo que hay algo que está hoy día fenomenalmente mal comprendido. Porque hoy día, fruto de la crisis de las formas representativas, yo creo que hay una crisis de las formas representativas. La razón por la cual hay una crisis de las formas representativas, yo creo que es fenomenalmente distinta de la que hoy día se da como común, ¿no? O sea, tan común hoy día decir es que hoy día los ciudadanos están tan empoderados, ¿no? Porque Twitter y Facebook y todas estas cosas le dan mucho poder a los ciudadanos y con eso impugnan a las formas representativas. Yo creo que eso es fenomenalmente equivocado. Lo que esos ciudadanos están experimentando es desempoderamiento. Un desempoderamiento que es la consecuencia de la autonomización de la economía respecto de la política de la cual hablamos. En la medida en que la economía se autonomiza de la política deja de ser acerca de las cuestiones importantes y pasa a ser acerca de las cuestiones irrelevantes, ¿no? Pasa a ser acerca de cuestiones de la farándula y cosas así. O, y yo sé que esto me va a traer problemas, como la política no puede ya dedicarse a las cuestiones duras de distribución del poder y de la riqueza, tiene que asumir una versión progre blanda. Y yo creo que eso es lo que explica, no es lo único que explica, y yo a ellas me sumo con entusiasmo, pero en parte eso es lo que explica la razón de que el progresismo se ha identificado con
esa parte de la agenda que es progreso de libertad, pero que no afecta a la distribución económica, que es la agenda, entre comillas, valórica, ¿no? Matrimonio homosexual, etc. No, 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 yo no estoy diciendo con eso que me opongo, pero parte de lo que explica que se haya puesto en el lugar donde se ha puesto es que es una compensación, ya que no podemos ser izquierdistas en lo que se refiere a la empresa, o a la economía, o a la minería. Bueno, seámoslo por lo menos respecto de estas otras cosas. La razón por la cual eso está pasando es este proceso de autonomización de la economía que caracteriza la fase neoliberal del capitalismo en la cual estamos viviendo. La reacción que se ha producido, o la manera en que este tema ha sido tematizado, sobre todo desde la izquierda, ha sido por la impugnación de la idea de representación. Entonces, la democracia representativa sería el problema y la solución sería una democracia participativa. Yo creo que eso es, en mi humilde opinión, es completamente equivocado. Yo creo que eso es entender la representación como si fuera algo de lo cual se puede prescindir, ¿no? Que la representación es simplemente un mecanismo, ya que no cabemos todos los chilenos dentro de una sala de sesión, no podemos estar en la asamblea. Y entonces, en la medida en que podamos estar en la asamblea todos los chilenos, bueno, la representación pierde sentido, ¿no? Y entonces, y podemos estar en asamblea gracias a los mecanismos electrónicos, porque ahora, mediante formas de e-democracy, ya no se necesita un gran hall para que estemos todos los chinos metidos adentro, porque todos podemos estar virtualmente adentro. Yo creo que eso es no entender que los intereses particulares siguen siendo intereses particulares, aun cuando sean muy extendidos. La representación es la manera de ir de permitir la emergencia de algo así como interés común. Y entonces, no es que la representación sea algo de lo cual se puede prescindir, la representación es es decir, el agente común, el pueblo chileno, surge en la representación. Al ser representado empieza a surgir y a poder actuar. Por lo tanto, yo creo que los déficits de la democracia representativa no se superan negando la representación, reemplazándola por algo distinto, se superan por la vía de que la representación sea representación. Si la pregunta es, ¿en qué sentido la pretensión representativa de la Cámara de Diputados hoy día es una pretensión que tiene alguna realidad? Cuando la Cámara de Diputados decide, ¿en qué sentido alguien puede creer sin ingenuidad que está decidiendo el pueblo chileno? ¿No? O sea, el problema precisamente es que no hay representación. Y la pregunta constitucional es, y esta es la pregunta que va a surgir cuando haya una discusión constitucional, constituyente, es cómo tener instituciones que sean genuinamente representativas. Ahora, instituciones genuinamente representativas, por supuesto que van a incluir formas de participación directa, evidentemente. O sea, yo no estoy diciendo que no puede haber nada de eso, evidentemente. ¿Un complemento? Por supuesto. Lo que yo estoy diciendo es un error pensar que la democracia participativa es una forma que desplaza y reemplaza a la democracia representativa. La representación es de la esencia de la idea democrática. No hay, creo yo, democracia sin representación. ¿Cuál es la forma institucional a través de la cual se obtiene la representación? La representación que es la posibilidad de que el pueblo chileno decida cosas, ¿no? Y que no solo decidamos cosas individuos sumados, ¿no? O sea, la democracia supone que el pueblo chileno decide. Y entonces la representación es que hay alguien que decide y que esa decisión cuenta como una decisión del pueblo chileno. Entonces la pregunta constitucional fundamental es cómo se organizan las instituciones para que se pueda decir eso sin autoengaño, o con menos, o sin mucha ingenuidad, digámoslo así, ¿no? ¿Cómo se pueden organizar las cosas para que alguien pueda tomar una decisión y esa decisión nosotros la podamos tratar como una decisión del pueblo chileno? Pero entonces, sin representación no hay democracia. Sin representación lo que hay es suma de intereses individuales, ¿no? O sea, si los intereses individuales no dejan de ser individuales por el hecho de que sean muchos. Bien, tenemos dos preguntas más, no sé si las hacemos juntas o por separado. Ya, y yo prometo responderlas rápido, porque además estamos con pasado, sí, ¿no? Sí, sí, no, también la pregunta yo creo que es de rápida solución. Entrando al tema constitucional, volviendo la pregunta y lo que nos llamaba hoy día era esto de cómo vamos avanzando en el desarrollo y en la satisfacción de derechos sociales. Y pensando también en la etapa constituyente en la que estamos, ¿hasta dónde juegan un rol preponderante la satisfacción de derechos sociales
consagrarlo en este catálogo de derechos, en el artículo 19, que existe un ejemplo, ¿cuál es el rol y hasta dónde es importante la consagración de estos derechos en la Constitución para su desarrollo? ¿Sería una amenaza, por ejemplo, el no tener un catálogo muy, muy abierto o muy extenso de estos derechos? Y ahí entra la pregunta de, ¿tú estás más por el minimalismo constitucional o por el maximalismo constitucional? Yo creo que la oposición entre minimalismo y maximalismo es una posición que es completamente, digamos, absurda hoy día, no tiene sentido. No podemos discutir sobre la nueva constitución pensando que una posibilidad real sea es tener una constitución como la constitución americana de 1789. O sea, ha pasado muchas cosas, muchas aguas bajo el puente de 1789 hasta ahora, ¿no? En términos de lo que existe hoy día en el mundo, una constitución minimalista norteamericana es insostenible. Y yo no creo que nadie crea en eso. O sea, yo creo que es puro oportunismo. Yo le he escuchado esto de la constitución minimalista a Kast, ¿no? Y yo le dije, bueno, yo supongo que los primeros que están en contra de la constitución de 1980, entonces son ustedes. Porque si hay una constitución que no es minimalista y que tiene un programa político, es la constitución de 1980. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar su minimalismo respecto de la futura constitución, junto con una crítica acérrima a la constitución que hoy día tenemos por no ser minimalista, y una disposición a que ese minimalismo implique reducir derechos constitucionales y que entre los posibles de ser reducidos esté el derecho de propiedad, ahí estamos entrando a conversar. Antes de eso, es puro oportunismo. Ahora, respecto del punto set de fondo, yo lo que diría es, los derechos sociales necesitan estar consagrados en la constitución, sí. Ahora, necesitan estar consagrados en la Constitución no porque de ese modo los tribunales van a poder hacerlo eficaces. Yo creo que pensar que los derechos sociales van a poder ser realizados por los tribunales es no entender nada, es no entender qué son los derechos sociales. Si el derecho a la educación es el derecho a no ser discriminado arbitrariamente, ¿no? O sea, si el caso central de problemas de derecho a la educación era esos casos que ocurrían hasta hace poco, de niñas de tercero medio que eran expulsadas de sus establecimientos porque se embarazaban, entonces para eso sirve un tribunal, desde luego. Pero si el caso central del derecho a la educación es transformar la educación de una mercancía en un derecho social, para eso no sirve un tribunal, ¿no? Entonces yo creo que pensar que los derechos sociales tienen que estar en la Constitución para que puedan ser eficazmente defendidos por los tribunales es pensar una lógica de derechos sociales que son los derechos que humanizan al neoliberalismo. Sin embargo, yo creo que tiene que estar en los derechos de la Constitución. ¿Por qué? Porque si no están en la Constitución, la propiedad se lo come todo, ¿no? O sea, tiene que estar el derecho a la educación para que el derecho a la educación pueda ser utilizado como una limitación al derecho de propiedad cuando llegue el momento de discutir sobre selección, sobre lucro, sobre cosas como esas, ¿no? Tiene que estar el derecho a la seguridad social para que cuando discutamos sobre formas solidarias de seguridad social, la propiedad no sea una carta de triunfo. Entonces, fundamentalmente, para que junto con los otros derechos que van a estar, ellos formen un sistema que nos permitan un desarrollo de la idea de derechos sociales. Y perdona, aprovechando la pregunta, ¿cuál es el límite del catálogo entonces? ¿Cuáles dejamos adentro el catálogo y cuáles dejamos fuera? Y entendiendo también esta idea dinámica de que no tenemos por qué amarrar a nuestras generaciones futuras, entonces ¿cuál es el límite finalmente o cuál es el parámetro que nos sirve para definir qué dejamos dentro y qué dejamos fuera? Pero fíjate tú que si hubiera una discusión sobre el derecho a la vida en una asamblea constituyente, ¿cuál es mi apuesta? No mi apuesta, porque supone que yo estoy ahí como tengo un interés en eso. ¿Cuál sería mi predicción? Mi predicción es que una asamblea constituyente se va a dividir la asamblea entre los que creen que hay que poner una consagración del derecho a la vida desde la concepción y quienes creen que hay que poner una consagración del derecho de la mujer a abortar, ¿no? ¿Cuál es la solución natural, espontánea, que se va a producir en una asamblea constituyente ante ese impasse? Bueno, que la Constitución no va a mencionar ni el derecho a la vida desde el momento de la concepción, ni el derecho de la mujer al aborto. ¿Y eso qué en los hechos qué significa? Significa que esa decisión va a quedar entregada a la acción política posterior, ¿no? Y yo creo que esa es una solución perfectamente razonable. Yo creo que el sentido de la Constitución no es solucionar las cuestiones políticas importantes. El sentido de la Constitución es crear una cultura política que pueda hacerse cargo de esas cuestiones en el futuro, porque yo creo que la política también sigue al día siguiente a la Asamblea Constituyente. Si uno piensa el momento constituyente como un momento en que todo lo que es importante se decide, la pregunta sería, ¿qué es lo que pasa políticamente desde el día siguiente a la Asamblea Constituyente?
¿no? O sea, irónicamente lo que pasa es, bueno, ahora toca administrar. No, yo quiero una política que no sea administración, que sea un espacio a través de los cuales los ciudadanos podemos ir diseñando la vida que vivimos. Entonces yo creo que la pregunta por la extensión del catálogo es una pregunta que teóricamente es difícil de responder, pero que políticamente no va a ser difícil de responder, porque es la propia dinámica de una asamblea constituyente la que le va a ir poniendo límites. Bien, última pregunta. Yo, lo mío es como súper concreto, pasar a dos enfoques que nombró en esta segunda parte, que tiene que ver con el enfoque de participación ciudadana y la perspectiva de género. A propósito que, efectivamente, no se puede reemplazar lo participativo con lo representativo, que se complementan. Sin embargo, lo representativo, pienso yo, que no solamente satisface una forma de vinculación Estado-sociedad. Creo que una parte está la representación, pero también cómo tú logras, sobre todo en la administración pública o en las instituciones públicas, vincular el Estado con la sociedad civil para mejorar el diseño, el proceso y los resultados de las políticas públicas. Y desde también... Sí, a eso, vamos por parte, a eso desde luego. Yo no tengo nada de lo que yo he dicho debería... Es como para unificar un poco eso. Y eso también toma cada vez más fuerza mientras uno más se va metiendo en los espacios locales, ¿ya? Como instituciones públicas. Mi pregunta, y al lado de esto está el proyecto del gobierno abierto, que a nivel internacional Chile está participando con otros países, 24 países, en tener un gobierno abierto donde cada dos años Chile debería estar cumpliendo una serie de compromisos que permita que distintas instituciones públicas o servicios se vinculen con la sociedad civil y tengan esto para fortalecer transparencia, legitimación, etcétera, que es lo que debería ser resultado de una buena relación Estado-sociedad civil. Por otra parte, también dijo la importancia de la perspectiva de género para lograr una igualdad. Entonces mi pregunta para como reflexión es, ¿es importante el diseño de metodología en instituciones públicas cuando se involucren con la sociedad y tengan diálogo participativo y generen toda esta instancia, que exista la perspectiva de género? Sí, yo creo que eso es fundamental. Yo creo que la pregunta en todas estas dimensiones de participación hay... En la tradición democrática, la pregunta, el problema aparece por la distinción, que es una distinción rusoniana, entre la voluntad general y la voluntad de la mayoría. Incluso Rousseau dice que la voluntad general ni siquiera es la voluntad de todos. ¿Por qué es importante esto? La pregunta es, en esas formas de participación política, ¿cómo se hace para pulgar intereses particulares? Porque yo creo que esa es toda la pregunta de todas las instituciones. La idea de representación es que a través de la representación va a ser posible ir purgando intereses particulares. Y entonces el interés general es el interés que resulta de eso. Y el problema de la participación, o sea, en algunos casos lo que tú necesitas son formas de participación en que no se pretende purgar intereses particulares, porque se pretende identificar intereses, se pretende, al contrario, identificar intereses particulares y hacer satisfechos, ¿no? Estoy pensando precisamente en la manera en que los servicios públicos se despliegan en lo local. Ahí no hay una cuestión de negar intereses particulares, porque lo que se pretende identificar son intereses particulares cuya satisfacción es una necesidad pública. Pero hay otros momentos de participación política. Yo lo que caracteriza a la participación política, diría yo, es precisamente que de lo que se trata es de purgar intereses particulares. Que en la participación política lo que no es bienvenido son intereses particulares. Y yo creo que la pregunta por la purga de intereses particulares es una pregunta probablemente institucional. ¿Cómo se diseñan instituciones para purgar intereses particulares? Y eso, respecto de eso, yo diría lo mismo que antes. Yo diría, en nuestra situación actual, uno tiene que mostrar disposición a pensar a la creatividad institucional. Aquí la manera no está cantada, hay formas que se han usado hasta ahora, que hoy día están en crisis, y eso es lo que nos debería decir. Bueno, es que necesitamos pensar otras formas. Mi posición sería A, un antidogmatismo completo, o sea, el hecho de que las formas hayan sido utilizadas en el pasado no significa que tengan que ser esas las que sigan siendo utilizadas. A mí lo que me interesaría sería así, identificar qué es lo que buscamos. Buscamos formas de emergencia del interés común, que es mediante la pulga de intereses particulares, etc. Y dos, yo ahí estaría mucho más dispuesto, o sea, estaría especialmente dispuesto a escuchar de quienes tienen experiencia de haber hecho este tipo de cosas, ¿no? De cómo incorporar, cómo hacer formas que sean inclusivas, cómo identificar
porque yo creo que buena parte de la agenda de género es esto. ¿Cómo identificar como exclusiones cuestiones que no son vistas como exclusiones? ¿No? O sea, yo creo que ahí hay experiencia ganada por personas que han estado, en, por así decirlo, en la lucha, ¿no? O sea, que han estado ahí haciéndolo. Mucho más de cuestiones de pensamiento. Yo creo que ahí hay un enorme espacio para el progreso, para la creatividad institucional, para nuevas formas, y que es bien urgente eso. Este es todo el tipo de discusión que yo creo que una discusión constituyente va a gatillar. Estas cosas se van a empezar a discutir. No por arte de magia, sino porque esa es la dinámica de una discusión constituyente. Porque una discusión constituyente abre espacios para que todas estas cosas empiecen a salir. Y de esa discusión yo creo que es lo único que podemos hacer es ganar. Gracias. Bien, agradecemos entonces, Fernando.